Buenos días a todos y a todas. Gracias por participar. Hoy vamos a celebrar una jornada dedicada a tratar de analizar y de intentar comprender cómo se construyó, cómo se está construyendo socialmente y cómo se construyó no pasado a cosificación de los cuerpos de las mujeres. De ahí a pregunta, ¿libres? Somos realmente, además en este marco, ¿no?, de derechos nos que nos atopamos, de derechos, de reivindicación de los derechos humanos, que parece que tenemos que estar las mujeres constantemente revalidando muchos de los derechos que ya tenemos adquiridos, y volvemos a bellas consignas, volvemos a bellos temas que estaban creídos superados, y sin embargo tenemos que volver a situarnos, volver a posicionarnos en esta pues nesta coyuntura na que estamos, hoxe, máis nun tempo de crise como nos atopamos no COVID, onde volvemos a ter que replantesarnos moitas cousas. Entón, hoxe, vamos a falar con expertas na materia e antes de pasar a palabra a Carmen, a Rosa, a Yolanda e a Ana, que nos van a acompañar ao largo desta mañá, vamos a escoitar a Carmela. Gracias por ter a iniciativa de realizar esta xornada tan, tan interesante. É a encargada de presentar, de inaugurar esta xornada, e pois pasamos a falar das ponentes, que seguro que moitas de vos coñecedes, pero vamos a afondar un poquinho máis na súa trayectoria e ides ter a oportunidade de intervir todos os que nos estades escoitando. Eu teño aquí enlace directo co chat, co cal vou tratar de servir de interlocutora, é dicir, interpelade constantemente cando que irades. Desto se trata, de que sexa dinámico, que sexa vivo e que podamos ter unha interacción sana e cuidándonos, que no que toca use, non? Cuidarnos uns aos outros e as outras. Adiante, Carmela. Hola, bo día a todas as que nos acompañades e tamén a os homes que se sumaron a esta xornada. En primer lugar, quero decirvos que esta Escola de Igualdade de María Viñals, que é unha escola de feminismo, ten a súa sede no Castelo de Soutomaior, porque cando creamos esta Escola de Igualdade queríamos que tivera o centro no lugar máis espectacular de patrimonio da Deputación de Pontevedra, porque as imágenes, os xestos, tamén importan. E queríamos que esta escola fora o centro da acción política da Deputación de Pontevedra, porque a igualdade, a loita contra as múltiples discriminacións, o intento secular de ocultar as mulleres por parte do patriarcado, a loita que sigue tendo machismo para que as mulleres non ocupemos a metade de todo, o poder sigue estando vixente e hoxe pois temos moitas preocupacións a que facerlle frente ás mulleres, con discursos que creíamos que non era posible que voltaran a estar enriba da mesa. Pero certamente, xa o decía Simone de Beauvoir, que temos que estar moi atentas, porque calqueira crisis de calqueira tipo, político, económico ou religioso, pode voltar a que perdamos os dereitos alcanzados que tanto nos costa alcanzar. E, polo tanto, hai que seguir na brecha, na loita, na defensa, no discurso, en poñer en valor os principios que defende o feminismo, que son os únicos principios que poden transformar a sociedade. Oxe, está a falarse moito de o novo paradigma que temos que construir. Un paradigma baseado noutro sistema económico, respetuoso co planeta, co medio ambiente, facer unha transición donde a cultura, o ser humano,
a loita contra a perda de biodiversidade, centren as decisións que tomemos. E iso non vai acontecer, tampouco se as mulleres non somos as protagonistas. Polo tanto, a igualdade entre os homens, a loita do feminismo, ten que ser o centro de ese cambio de paradigma. Non haberá cambio do sistema económico social no que vivimos se as mulleres e as súas reivindicacións, os seus dereitos, non están no centro da toma das decisións. Por eso, inda que hai unha pandemia e non podemos estar no castelo de Soutomaior presencialmente, non queríamos deixar de que houbera xornadas de a Escola de Igualdade María Viñals. Fai uns días tivemos outra xornada centrada nas mulleres do rural e hoxe esta xornada imprescindible, este debate imprescindible, centrado sobre a cosificación do corpo das mulleres. Hai un discurso que existe, que está presente, que quere tomar corpo e forza, no que se nos dice que se as decisións que tomamos as mulleres son libres, benvidas, sexan, que se as mulleres adicámonos, nos dedicamos á prostitución, e o facemos porque o decidimos nós, pois que está ben, porque a nosa liberdade. E claro, a pregunta é, que muller elixe a prostitución libremente? Non son as mulleres pobres, as mulleres vulnerables, as mulleres mayoritariamente de países empobrecidos, as que se ven obligadas, arrastradas, a ter que exercer a prostitución. Que liberdade? De que liberdade nos falan? Non é certo que a prostitución é o escravismo do século XXI, donde os seres humanos, mulleres, perden todos os seus dereitos. Non é certo que un negocio intolerable, o terceiro negocio ilegal de os negocios ilegais no mundo, que enriquece a homens e que leva as mulleres a escravitude. Pero que de que liberdade nos falan? Que falacia da liberdade? Que acontece cos ventres de alugueiro? No que as mulleres e o noso corpo se convirte en mercancía, que é un negocio, onde tamén as mulleres, as pobres, as vulnerables, unha vez máis as dos países empobrecidos, se ven abocadas a que o seu ventre sexa un ventre de alugueiro e as seus fillas e fillos unha mercancía. Que liberdade? De que liberdade nos falan? Pero que mentira é esta? Que escándalo é este? E que acontece con como se trata os nosos corpos, a imaxe dos nosos corpos? Pero que escándalo é ese de que o noso corpo tamén sirva como unha mercancía, imaxes cousificadas? Ata cando vamos a ter que soportar isto? Pero non estamos no século XXI, nese século tan avanzado, tan tecnologizado, onde estamos a sufrir as mesmas cousificacións e incluso peores que noutros séculos que consideramos pouco avanzados. Que ocorre co tratamento que se fai das mulleres nos medios de comunicación? En cantas noticias somos protagonistas? En cantos debates hai 50% de mulleres e homes? En cantas informacións as cousas relevantes da vida están presentes? En cantas? Cantas veces se fala dos coidados, da corresponsabilidade, como un eixo vital da humanidade, onde teñen que estar mulleres e homes, homes e mulleres? Cantas veces ese un debate relevante? Cantas veces as mulleres expertas son protagonistas? Cantas veces? Por lo tanto, estas xornadas que van a correr a cargo
de grandes pensadoras do feminismo, de mulleres que admiro, respeto e que saiba todo mundo, que considero que sí, que hai xente que é imprescindible. Estas mulleres que hoxe van a falar son imprescindibles para mellorar a historia da humanidade. Mulleres que loitan, que teñen que sufrir moitos ataques polo feito de defender posicións que son posicións que falan do mellor da humanidade e que son cuestionadas, pero que son o mellor da nosa sociedade. Carmen Delgado Álvarez, Rosa Cobo Bedía, Yolanda Domínguez, Ana Bernal Criviño, persoas imprescindibles que levan moitos anos de loita por conquerir transformar o mundo. Elas van a ser capaz de profundizar en cada un dos temas sobre os que hoxe imos debatir, as súas reflexións, as súas propostas, e van a ser, como xa o son, a guía que ten a Deputación de Pontevedra xunto a outras mulleres do mundo do feminismo que están a plantexar propostas, ideas, debates, loitas para lograr a igualdade das mulleres, para que nos transformemos o que elas din en proxectos políticos. Dende a política, dende as administracións, temos que ter a igualdade das mulleres, o feminismo, os dereitos do 52% da poboación como a prioridade máxima, e dende logo na Deputación de Pontevedra o temos. Nestes momentos nos que incluso estamos nun debate do borrado das mulleres, é máis imprescindible que nunca que as administracións públicas nos posicionemos, porque non posicionarse é posicionarse para que siga ocurrindo o que está ocurrindo. E dende esta administración provincial nos posicionamos, o temos moi claro, estamos en contra de todas as cuestións que impiden que o 52% da poboación poda exercer a súa vida con igualdade, con liberdade e coa xustiza que nos corresponde. Queremos a metade de todo e queremos que non se manipule nin cousifique a nosa posición no mundo. Así que moitísimas gracias ás ponentes, moitas gracias a Silvia Freire, que vai a moderar esta xornada, que saibades que seguimos moito todo o que decides, todo o que publicades, e que para nós sodes un exemplo de vida, un exemplo de pensamento e un exemplo para implementar as nosas políticas na Deputación de Pontevedra. Síntome moi orgullosa de poder compartir este espacio, este tempo, esta xeración que nos tocou vivir con mulleres como a vos. De verdade, gracias. Sodes imprescindibles para esta loita tan relevante de o feminismo neste século XXI. E agora xa comenzamos coa xornada. Moitas gracias ás cerca de 200 persoas que están seguindo esta xornada, o que amosa que a igualdade sí que importa. A igualdade ten que ser o centro do debate, así que tamén gracias a todas vos. Estamos moi atentas para seguir tamén as vosas voces e todas as preguntas ou reflexións que querades facer. Comenzamos. Moi ben. Moi ben, moitas gracias, Carmela. Vamos dar paso xa a Carmen Delgado Álvarez, que é a primeira das ponentes desta mañá. Ela vai nos a falar sobre a violencia contra as mulleres, entre a negación e a banalización. Carmen Delgado, para quen non a coñeza, é asturiana, de Xixón, estudou psicoloxía en Salamanca e ali realizou a súa carreira académica ata a actualidade, bueno, con algún paréntesis na Universidade Centroamericana do Salvador, pero é donde se afincou agora de forma estable. Ela é profesora de metodoloxía
de investigación. A súa principal liña de investigación precisamente é, pois, a da que nos vai falar hoxe, a violencia contra as mulleres dentro ou no marco de múltiples, non? Tendo en conta que é multidimensional, baixo as múltiples manifestacións nas que se pode tratar, non? A súa incursión neste ámbito de estudo ven da man da que moita seguro que das que nos estades coitando coñecedes, que é da Asociación de Vítimas de Violencia de Xénero de ADAVAS, que xa é histórica, conocida en toda España, penso, ainda que están afincadas en Salamanca, e que ela mesmo creou fai xa 25 anos. Dirixiu, ademais, o posgrado de intervención multidisciplinar en violencia de xénero, realizou pois, diversas publicacións sobre a violencia na parella, sobre o sistema prostitucional, de feito pertence á recén creada, bueno, xa fai un ano que leva en marcha, non? Da cal tamén me sinto moi honrada de participar, de ser membra da Rede Académica Internacional de Estudos de Prostitución e Pornografía. Ben, Carmen, doche, bueno, buenos días, si nos estás escuchando ya, y te doy la palabra para que inicies tu ponencia. Muchísimas gracias, buenos días a todas y a todos los que estáis aquí esta mañana, y quiero, bueno, darte las gracias, Silvia, por esta presentación, y dar las gracias sobre todo a Carmela, primero por haber organizado este espacio de reflexión tan necesario para lo que ella acaba de decir, ¿no? De configurar un nuevo paradigma que nos permita visualizar la violencia contra las mujeres. Gracias por invitarme a estar en este espacio y también gracias a Lucía que me hizo llegar en tu nombre esta invitación, ¿no? Bueno, voy a compartir la pantalla porque he preparado una pequeña presentación para ir guiando lo que quiero compartir con vosotras y con vosotros esta mañana. No sé si me podéis confirmar si se ve. No, de momento no podemos ver. No sé si es necesario compartir. Parece que el anfitrión inhabilitó la función de compartir. Entonces quizá necesitamos que el anfitrión me permita hacerlo. Ah, efectivamente, sí. Están en ello, están localizando el permiso. Ya. De acuerdo. Perfecto, perfecto. Bueno, mientras tanto aprovecho para decir que para mí es un grandísimo honor estar en esta Escuela de Igualdad María Viñals. Lástima que las circunstancias no nos permitan encontrarnos presencialmente, ¿no? Estas cosas que nos están pasando. Pero gracias a la tecnología al menos podemos encontrarnos incluso en tiempos de pandemia, ¿no? Sí, esperemos que esto precisamente pueda facilitar los encuentros, ¿no? A lo mejor incluso puede, bueno, potenciar que nos cuidemos un poquito más, que es algo muy necesario en estos días. Cierto. Bueno, parece que sí, que ya puedo. Sí, ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Perfecto. Entonces, aquí estamos. Bueno, lo que yo quiero compartir con vosotras y con vosotros esta mañana es esta reflexión sobre la violencia contra las mujeres y centrarme específicamente en la violencia que supone la prostitución y hacer un análisis cómo estamos en esta situación entre la negación de la violencia y la banalización. Entonces, compartir con vosotros, la reflexión que quisiera compartir es hablar primero de la violencia negada de la prostitución, ¿no? Lo que acaba de decir Carmela, cuando la sociedad mira la prostitución, ve libertad, curiosamente no ve la violencia que hay en la prostitución. Y luego plantear por qué considero que la prostitución tiene que ser considerada como un problema de salud pública y si tiene que ser considerada como un problema de salud pública, que voy a argumentar, entonces requiere políticas públicas, como cualquier problema de salud pública, ¿no? Voy a hablar de los factores de riesgo, de los factores de vulnerabilidad, del daño físico y psicológico que supone el ejercicio de la prostitución, que es lo que hace que algo sea un problema de salud pública. Luego compartir un poco lo que sabemos desde la investigación psicológica sobre el prostituidor, ese personaje que está oculto,
que aparece como alguien que no tiene un protagonismo principal en el problema de la prostitución, y por último acabar con una pequeña reflexión sobre la banalización glamurosa de la violencia en la prostitución. Bueno, si hacemos un repaso sobre las múltiples formas de violencia que sufrimos en el sistema patriarcal, cualquiera de ellas que miremos, vemos que lo que nos ha permitido luchar contra estas formas de violencia y exigir políticas para combatirlas ha sido necesariamente primero visibilizar la violencia. En cualquiera de estas formas, históricamente, son formas que están naturalizadas en las relaciones sociales, en la forma de relacionarnos, y que ni siquiera las vemos, ¿no? Hasta que el feminismo puso el foco sobre ellas y hizo un gran esfuerzo de visibilización, no fue posible demandar políticas públicas y luchar activamente contra ellas, ¿no? Sabemos que no son formas de violencia que están desconectadas entre sí, que tienen una misma raíz, y es cómo se conciben las relaciones entre los sexos en la sociedad. O sea que responden a un modelo de organización social y por eso decimos que es una violencia estructural, ¿no? Bien, pues en la violencia prostitucional, para mí, yo encuentro en esta violencia el paradigma de los mecanismos de negación y de banalización de la violencia en la representación social. Cualquiera de las otras formas de violencia que miremos, la violencia a la pareja, la violencia que llamamos violencia de género, la violencia sexual, se ha instaurado de alguna manera, aunque no se haya logrado erradicar, pero sí se ha instaurado que esta violencia existe y hoy ya nadie es capaz de negarla. Pues si nos centramos en la violencia en la pareja, ya nadie, salvo burbujas muy aisladas que son absolutamente negacionistas, es algo que está visible, ¿no? Sin embargo, la violencia prostitucional, lo que más llama la atención cuando nos aproximamos a ella es que existe una negación y un empeño por ocultar que esto es violencia y que no se ve. Y yo creo que para entender esta violencia tenemos que remitir al marco de desigualdad en el que vivimos. El marco de desigualdad que todavía cuesta a veces ponerlo de manifiesto, ¿no? A mí me gusta tomar este indicador para visibilizarlo, porque algo que entendemos todo el mundo es los datos económicos que hablan de desigualdad. Cuando hablas de otros indicadores de desigualdad a veces es más difícil. Pero cuando pones datos económicos, rápidamente todo el mundo lo ve, ¿no? Y entonces muy rápidamente vemos que si la población mundial, pues más o menos, estos son los porcentajes según estimaciones de la ONU, de hombres y mujeres, y las horas trabajadas en el planeta también se reparten en esos porcentajes que vemos ahí, cuando esto lo transformamos en datos económicos, está claro que hay una fuerza poderosísima que está interviniendo sobre el sistema para que esta desigualdad existe. O sea, las leyes de la probabilidad, no hace falta tener conocimientos profundos de estadística para entender que si la mitad, más o menos, de personas que habitamos el planeta somos mujeres, ¿cómo es posible que el dinero propio, el que tiene un nombre en las cuentas de los bancos, solamente el 10% esté en nombre de mujeres, ¿no? Y si hablamos de otro indicador de riqueza, como puede ser la propiedad de la tierra, pues los datos todavía son más llamativos, ¿no? Por recurrir a una fuente que para nada es sospechosa de querer mostrar datos que visibilicen la desigualdad de las mujeres, como puede ser el Banco Mundial, pues en ese estudio del año 2018, cuando nos daba datos de la fuerza laboral, del trabajo pagado, no solo trabajo trabajado, sino trabajo pagado, pues nos daba esta distribución entre hombres y mujeres, un 40% serían mujeres, pero solo un 1% de la riqueza mundial está en manos de mujeres, ¿no? Luego, me interesa mucho destacar este fondo de desigualdad para entender la raíz de todas las formas de violencia y, como digo, yo creo que los datos económicos son unos datos que a todo el mundo nos resulta muy fácil entender rápidamente. Bueno, sin embargo, la violencia de la prostitución, como decía, es una violencia que está negada en la representación social. Es decir, cuando se mira la prostitución, no se ve violencia, se ve libertad, ¿no?
Yo tengo aquí un pequeño dato del año 2017. En mi materia de metodología de investigación, pues hacemos encuestas y luego hacemos un tratamiento de los datos, ¿no? Para nada son representativos de la población, pero sí pueden ser un indicador, porque es una muestra, bueno, una muestra incidental de personas que quieren responder las primeras que encontramos, ¿no? Aquí en Salamanca. Y cuando veíamos cuál era la posición ante la prostitución, aparecen estos porcentajes abrumadores de que da igual la ideología que se tenga, en torno al 80% considera que regular la prostitución es una forma de tratar el problema de la prostitución. ¿Qué nos está diciendo? Es que cuando se mira la prostitución no se ve violencia, se ve libertad. Porque cuando preguntas por qué regular, esta es la respuesta que te da, ¿no? ¿Por qué coartar la libertad de las personas que libremente quieran ejercer la prostitución como modo de vida, ¿no? Claro, entre estudiantes universitarios, en ese mismo año, teníamos que unos porcentajes un poquito más esperanzadores. Independientemente de la ideología, bajaban un poco como a la mitad, como al 50%, ¿no? Sin embargo, cuando repetimos estos datos ahora en el 2020, la sorpresa ha sido pues, bastante desalentadora, porque vemos que lo que se ha instaurado en el imaginario social de estos jóvenes universitarios y universitarias es que ha habido un incremento llamativo de posición hacia regular la prostitución y hacia esta manera de ver la prostitución como un ejercicio de libertad sexual, ¿no? Pero además de esto, lo que nos puede llamar la atención, cómo es que las personas que se declaran de una ideología más progresista de izquierdas son precisamente las que más se han posicionado hacia esta actitud ante la prostitución, ¿no? Es decir, no se ve violencia, se ve libertad, ¿no? ¿Cuál es para mí la razón por la cual está ocurriendo esto? Justamente cuando en nuestra sociedad está el debate sobre la prostitución, está más, más accesible, cuando hay más debate social, ¿cómo es posible que esto no consiga visibilizar la violencia que hay en la prostitución, ¿no? Y yo creo que efectivamente que el debate sobre prostitución deja fuera de foco lo que es justamente lo más definitorio de lo que podemos encontrar en la prostitución, que es la violencia contra las mujeres. ¿Y por qué esto engancha tan fácilmente con esta generación de estudiantes jóvenes que no tienen una formación específica sobre prostitución, que simplemente hablan desde el sentido común, es desde una reflexión sin mayor profundidad, ¿no? Bueno, para mí esto engancha muy bien con esta cultura de la exaltación de lo sí, de la exaltación de lo psicológico, que algún autor, aplicándolo a otro problema, lo llamaba como un potente mecanismo de idiotización social, ¿no? Es decir, es una manera de ver la realidad centrada en uno mismo, en el sujeto, una exaltación de la libertad individual, de considerarte el único referente de lo que te pasa, es una imposibilidad de establecer conexiones entre los fenómenos. Todo está en el individuo, todo lo que yo deseo, eso es la realidad. Lo que llamamos el efecto Wisniewski en psicología cognitiva, ¿eh? No hay más que lo que tú ves, lo que tú sientes, eso es la realidad, ¿no? Hay una fragmentación de los análisis sociales, pero también de la experiencia, de considerar que tú puedes ser una persona en un ámbito, puedes perfectamente en el sistema prostitucional ser alguien que no tienes ningún reparo en ejercer violencia contra esa persona, en cosificar su cuerpo, en no ver lo que está ocurriendo y luego considerarte un ciudadano estupendo en otros ámbitos de la vida, como si la experiencia estuviera fragmentada y no tuviera relación una cosa con otra, ¿no? Y luego encontramos también, no es un problema menor, esa alianza de esta manera de vernos, de esta manera que propone la ideología neoliberal de exaltación de la individualidad, hay una alianza con un retorno a la episteme bio, es decir, de tratar de dar explicaciones a partir de diferencias biológicas entre los sexos que son lo que explicarían comportamientos distintos, ¿no? Como que están, forma parte de las leyes de la naturaleza. Bueno,
Lo que sabemos sobre prostitución hoy, la evidencia empírica, lo que nos dicen los datos de investigación, es que la prostitución produce daños severos y permanentes en la salud física y psicológica de las mujeres prostituidas. Y es un problema de salud pública, porque si un problema de salud pública es una situación que afecta negativamente al bienestar de los individuos y de la población y que puede analizarse desde su magnitud y su letalidad, la prostitución cumple totalmente con estos criterios para ser declarada problema de salud pública. Si hablamos de la magnitud, se estima que entre 40 y 42 millones de mujeres y niñas están sufriendo esto, ¿no? Los datos del COVID, de la COVID, que ahora nos sirve para comparar, los últimos de hace unos días que yo leía no llegaba a esta cifra. Y sin embargo, está claro que se considera un problema de salud pública, ¿no? En cuanto a la letalidad, se estima que es 40% veces superior a la letalidad en la población general. Luego, no hay ninguna duda de que cumple las condiciones para considerarlo un problema de salud pública. ¿Cuáles son esos factores de vulnerabilidad y esos factores de riesgo? Diferenciamos entre factores de riesgo, serían aquellas condiciones externas que hacen que sea más fácil que seas, en este caso, víctima de la prostitución, ¿no? Y factores de vulnerabilidad se refiere a aquellas condicionantes internos que te hacen más vulnerable, que te hacen o que te condicionan sufrir más los daños, el impacto que tendría ese fenómeno en ti, ¿no? En las personas. Bueno, en el caso de las niñas y mujeres que son, a mí me gusta decir, captadas cuando son seducidas o capturadas cuando son forzadas, en el caso de las mujeres y las niñas hay un perfil psicosocial en el que podemos reconocer, identificar estos factores de riesgo y estos factores de vulnerabilidad, ¿no? Los factores de riesgo, aludía Carmela a ellos hace un momento, pues es la pobreza, el desarraigo, la precariedad, es decir, estamos hablando de marginalidad y de exclusión. Y factores de vulnerabilidad, que son aquellos que incrementan la probabilidad de sufrir mayor impacto por la experiencia del sistema prostitucional, pues los datos que tenemos son bastante claros, ¿no? El 100%, según algunos estudios, sufrieron violencia emocional en la infancia. El 100% sufrió abuso infantil, fueron sometidas a la violencia de los hombres desde la infancia. Entre el 65 y el 95% de las mujeres que están en prostitución sufrieron violencia sexual en la infancia. Y un dato que la fuente me parece muy relevante porque es del Ministerio Alemán de Familia del 2004, que es el paraíso de la prostitución, nos dice que el 87% fueron sometidas a violencia física antes de los 16 años, ¿no? Luego, está claro que si un requisito para declarar un problema como un problema de salud pública es que haya factores de riesgo y factores de vulnerabilidad identificados, en el caso de la prostitución están muy claramente identificados, ¿no? En cuanto a los daños que produce, también son daños empíricamente contrastados. Y yo, a mí me gusta recurrir a los datos de investigación. Le doy más credibilidad que a las opiniones de alguien que dice que cree que no produce ningún daño, que no tiene ningún efecto. Yo prefiero que me lo den con datos de investigación que realmente avalen esa opinión que están dando y esa tesis que están defendiendo, ¿no? Pues los datos de investigación, no hay ni uno solo, ni un solo estudio que haya seguido con rigor una metodología científica que no reporte daños contrastados del daño que produce la prostitución, ¿no? Tiene un impacto en la salud física. Hay numerosísimos estudios que nos hablan de mayor probabilidad de contraer el VIH, enfermedades de transmisión sexual, cáncer cervical, hepatitis crónica, tuberculosis, diabetes, artritis, enfermedades cardiovasculares, anemia, asma, malaria, sífilis, en fin. No voy a dar un listado total de todos los que se han reportado, pero sí para que nos hagamos cargo de la magnitud
de los daños que produce sobre la salud el ejercicio de la prostitución, ¿no? Y muchos daños psicológicos, lesiones psíquicas, entre ellas me voy a centrar brevemente en tres para poner de manifiesto este daño negado. Los estudios nos dicen que las personas que están en prostitución para nada es una elección libre. Si no, no tendríamos el dato de que el 89% están intentando activamente salir de esa situación de prostitución. Y subrayo activamente porque llega un momento en que cuando lo has intentado muchas veces y no lo has conseguido, pues caes en la indefensión y dejas de intentarlo, ¿no? O sea que a ese 89% hay que sumar otro porcentaje que no aparece ahí. Sabemos que el 25% al menos ha tenido intentos de suicidio consumados. La ideación de suicidio es mucho más alta, es un porcentaje que alcanza más del 90%. Y sabemos que en ese intento de salir de la prostitución hay una grandísima dificultad por falta de políticas públicas precisamente, ¿no? Hay ausencia de alternativas y hay un fracaso también de la restitución vincular del apoyo social que te permitiría encontrar fuera de la prostitución el medio de subsistencia que necesitas y que es lo que te hace estar en la prostitución. Bueno, pues me gustaría compartir con vosotros los daños para poder calibrar la magnitud de esta violencia de la que estamos hablando y que curiosamente la sociedad no ve cuando la mira, ¿no? Cuando mira la prostitución. Uno de ellos es la lesión cerebral traumática. La lesión cerebral traumática se reporta en el 95% de las mujeres prostituidas. Para que podamos comparar esta magnitud, si lo comparamos con los datos que nos dan los estudios sobre veteranos de guerra, nos hablan entre el 14 y el 20%. En las mujeres, en población general, entre un 8,6% y en las víctimas de violencia de género, un 42%, ¿no? Luego, este 95% nos está hablando de una violencia brutal, de una violencia muy intensa, que es la lesión cerebral traumática. Pues son los efectos de los daños cerebrales que se producen por golpes fuertes en la cabeza con algún objeto, golpear la cabeza contra el suelo o la pared, sacudidas violentas, intento de asfixia, ¿no? Y lo que ocurre es que esa conmoción cerebral que se produce en el momento puede tener daños más a largo plazo, que es lo que llamamos la lesión cerebral, ¿no? Esto produce una serie de alteraciones en la función cerebral, tanto en las áreas como el funcionamiento, que hace que se altere todo el funcionamiento psicológico de la persona que ha sufrido esta lesión, ¿no? Desde déficits cognitivos hasta alteración en receptores cerebrales, alteraciones varias dependiendo del área que esté afectada, ¿no? Y estrés postraumático como consecuencia de esta lesión. El estrés postraumático es algo que está muy, muy presente en las mujeres que han pasado por situaciones de prostitución. Para poder valorar esta cifra también nos daban los estudios un 68% de mujeres prostituidas. Fijaros que en la población general el porcentaje se estima en un 8%. En veteranos de guerra entre un 20 y un 30% y en las mujeres víctimas de violencia un porcentaje que se aproxima bastante, que es el 64%, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en grandes profundidades, pero sí me gustaría poner de relieve qué significa vivir con estrés postraumático. El estrés cuando el funcionamiento cerebral hace que cuando vivimos una experiencia, esa experiencia forma parte en forma de recuerdo a nuestro bagaje identitario, ¿no? Es decir, tenemos una memoria episódica de lo que nos pasa y eso va formando parte de nuestra experiencia, de nuestra visión retrospectiva de nosotros y de nosotras mismas, y es lo que nos da un sentido de identidad. Los recuerdos que hemos almacenado forman parte de lo que somos y nos configura, ¿no? Pero eso que almacenamos en forma de recuerdo tiene dos componentes. Tiene un componente cognitivo, que es lo que nos ha pasado, la experiencia que hemos tenido, y también un componente emocional, lo que hemos vivido en ese momento en que nos ha pasado esto, ¿no? Si tiene un tono positivo, pues se almacena de una manera gratificante, y si tiene un tono negativo, nos produce desazón la emoción, ¿no? Pero se graba además mucho más
cuando ese hecho tiene una intensidad emocional. Bueno, lo que ocurre cuando se vive un evento traumático como es la experiencia de prostitución es que la psicología tiene un mecanismo de defensa muy sabio para protegerse de lo dolorosa que resulta esa experiencia, de lo traumatizante que resulta esa situación. Lo que hace es, de una forma espontánea, sin que intervenga nuestra voluntad y nuestra conciencia, separa esos dos componentes, los disocia. Entonces, almacena por un lado el componente emocional que va a una especie de caja negra donde no tenemos control de ello y lo separa de esa situación que hemos vivido para protegernos de esa intensidad emocional que vivimos en esa experiencia, ¿no? Claro, esto tiene un efecto inmediato que es protector, pero tiene consecuencias que son devastadoras para la persona, ¿no? Que es justamente el estrés postraumático. ¿Por qué? Porque esa emoción que ha quedado ahí negada a la conciencia, digamos que cobra vida propia y que actúa por su cuenta. Y entonces puede aparecer, porque no está fuera del control de la voluntad, puede aparecer en cualquier momento que sea activado por un desencadenante que quedó grabado vinculado a esa emoción. Por ejemplo, si cuando yo estaba sufriendo esa experiencia traumática ha habido, pues yo qué sé, un perro que ladraba, lo he asociado con el ruido de la llave en la puerta que te cuentan muchas mujeres víctimas de violencia de género, ¿no? Cuando oyen la llave en la puerta que indica que está llegando el maltratador y que antecede a un episodio de violencia, a una música que estaba sonando, a un olor muy fuerte de humo, de lo que sea, esos estímulos actúan como desencadenantes de esa emoción que se produjo cuando ocurrió el evento traumático. De tal manera que la persona revive, sin que sepa por qué, revive con toda la intensidad todo eso que ocurrió en el momento real. Es como estar continuamente repitiendo la experiencia traumática, ¿no? Fijaros que es sin que tú sepas por qué, sin saber qué lo produce y de una manera espontánea, invasiva, que no tienes control sobre ella, ¿no? Esto, la terapeuta Ingeborg Kraus, que trabaja con mujeres prostituidas, cuenta que las mujeres que ella está tratando pueden relatar hasta 3 y 4 veces episodios de flashback al día, ¿no? Imaginaros lo que supone vivir con ese estrés postraumático, ¿no? Bien, pues esto que estamos contando lo podemos ver de forma cíclica de lo que supone el ejercicio de la prostitución. La prostitución, que es una experiencia traumática que produce sentimientos de humillación, de vergüenza, de culpa, de rabia, genera en el organismo una respuesta de ansiedad y de depresión, ¿no? Y esto hace que se modifique, esta vivencia traumática hace que se modifique toda tu vida, la forma de relacionarte con los demás, la pérdida de confianza en los demás, cambios en el sistema de valores, pérdida de interés en actividades. Y una manera de enfrentar esa situación tan dolorosa y tan traumática es precisamente buscando estupefacientes que puedan calmar esos efectos dolorosos, ¿no? Bueno, esto se convierte en un ciclo, el ciclo de la lesión psíquica, y una manera de escapar de esta situación tan dolorosa y tan traumática es disociando la experiencia. Te lo cuentan las mujeres que están en prostitución, te dicen que cuando no se disocian, relatan experimentar niveles insoportables de dolor, de vergüenza y de rabia. Y la mayoría de las mujeres informan que no pueden prostituirse a menos que se disocien. Quiere decir, disociarse quiere decir tratar de separarte a ti misma de ese cuerpo que está ahí siendo un objeto para alguien que está haciendo uso de él sin contar con tu voluntad y con tu deseo, ¿no? Es como verte a ti misma desde fuera, yo soy yo y mi cuerpo es otra cosa, y entonces esa disociación funciona como analgésico para esas lesiones causadas por la experiencia traumática. Pero claro, esta disociación no es gratuita, tiene un alto coste para la salud física y psicológica, ¿no? Y este coste que tiene
es efectos que se han descrito, el mismo proceso, para personas que han pasado por campos de concentración, que han sido víctimas de secuestro y también de las víctimas de violencia de género, ¿no? Hay un proceso que consiste en la despersonalización, en la privación de signos de identidad, aislamiento social, privación de contacto con las personas de tu entorno, es decir, las personas que están en prostitución ocultan al entorno que están en esa situación, hay un aislamiento social respecto a su círculo, a lo que fue sus redes de relación, y aparece un proveedor emocional, que es un falso aliado, que es el proxeneta, o la persona que te introduce en la prostitución, que de alguna manera cuando estás en una situación de aislamiento necesitas a alguien que te dé sentimiento de pertenencia y apoyo emocional, ¿no? Y el proxeneta es el que ejerce esa función, como te cuentan muchas mujeres que han pasado por esta experiencia. Y además de convertirse en proveedor emocional, se convierte en proveedor cognitivo. Es decir, te cuenta que lo que estás haciendo es un trabajo sexual, como otro más, y te cuenta una historia que tú te empiezas a creer tal como él te la relata, ¿no? Paradójicamente, las mujeres en la prostitución pueden sentir que deben sus vidas a los proxenetas precisamente por este proceso que es común a cualquier persona que viva en una situación de cautiverio, ¿no? Esto nos lo cuentan muy bien todas las sobrevivientes de prostitución. Por ejemplo, traigo esta cita de Delia Escudillo, que decía cómo ella, por necesidad, cuando estaba en esa situación de prostitución, se convirtió a sí misma, dice, en una trabajadora social. Es decir, asumió la etiqueta de trabajadora social. Y dice, ¿por qué? Porque hay una necesidad de sentir que más allá de que te están violando 10, 15, 20 tipos cada día, sientes la necesidad de sentir que estás trabajando, sientes una necesidad de pertenencia. Te conviertes en lo que estas personas dicen y hacen contigo, ¿no? Entonces, no es extraño que las mujeres que están en situación de prostitución, en ese momento en el que están, se vean a sí mismas como trabajadora sexual. Yo diría que es casi la manera más funcional psicológicamente de vivir esa situación tan traumática. De hecho, las personas que luego revisan esa forma de verlo son las que ya han salido de la prostitución, las que han podido romper con ese ciclo de violencia y han podido verlo de otra forma, ¿no? Una vez que estás fuera. Pero cuando estás en situación de cautiverio, cuando no puedes salir de ahí, cuando tienes una profunda disonancia cognitiva porque estás viviendo algo muy traumático, pero no tienes manera de escapar de ello, si no te das una explicación que te resulte funcional para seguir en esa situación, te rompes psicológicamente, ¿no? Desarrollas una psicosis que te haga separar dos mundos, o tienes que buscar una explicación de lo que te está viviendo que te permita convivir con ello. Y esa explicación lo proporciona esto, lo de trabajadora sexual, que es negar la parte de violencia que estás viviendo y poder resistir y poder continuar en esa situación, ¿no? Entonces, en las mujeres que están en situación de prostitución se encuentran las mismas respuestas que se encuentran en otras personas que están en otra situación de cautiverio físico o psicológico. Por ejemplo, y esto te lo relatan también las personas que han salido de la situación, ¿no? Es ese intenso agradecimiento por cualquier pequeño favor que tenga el proxeneta contigo. Hay una exageración como una muestra de cariño, de apoyo emocional, de que realmente te quiere, te apoye. Hay una negación de la importancia de la violencia que estás sufriendo, porque si no, es muy difícil convivir con ello, ¿no? Luego, tiene efectos sobre el funcionamiento psicológico. Se desarrolla una actitud de hipervigilancia, de estar constantemente pensando en qué puede gustarle o qué puede agradarle al proxeneta para evitar su animadversión, para evitar que te responda con violencia, ¿no? Este vínculo emocional es lo que hace que te identifiques con la perspectiva del proxeneta. Yo recuerdo la primera mujer que en prostitución que yo escuché hablar, el primer testimonio, a mí me llamó mucho la atención. Vino ella con su proxeneta y me llamó mucho la atención cómo hablaba de él casi como su salvador, ¿no? Lógicamente delante de él.
y contaba justo lo mismo que a continuación dijo el proxeneta que había venido con ella, ¿no? Es una adopción del modelo mental totalmente inducida que para nada refleja lo que luego podrías contar cuando miras desde fuera lo que has vivido en esa situación, ¿no? Hay una percepción distorsionada de quienes amenazan ese equilibrio que se ha establecido con los captores, un equilibrio fácil, pero es el equilibrio que te permite permanecer en esa situación y que puede dificultar la salida de la situación, porque incluso después de que haya ocurrido la liberación física, hasta que no te recuperas psicológicamente de todo eso que te ha ocurrido en ese proceso, pues no tienes la posibilidad de verlo como en toda la intensidad que has vivido la violencia, ¿no? Bueno, me gustaría comentar también un poco otra cosa que no se ve en la prostitución, aparte de la violencia contra las mujeres, es quién es el prostituidor. Quién es desde un punto de vista del perfil psicológico, ¿no? Hoy, por suerte, tenemos ya estudios magníficos sobre el prostituidor que nos hablan de las motivaciones y de características, pero es que también sabemos cosas sobre cuál es el perfil psicológico de los prostituidores. Y algo que no está en el imaginario social es que los prostituidores comparten el mismo perfil psicológico de los agresores sexuales. Es verdad que los agresores sexuales son delincuentes si la ley lo prohíbe y los prostituidores no lo son si la ley lo permite, ¿no? Pero psicológicamente hablando del perfil psicológico de unos y otros, pues hay muchas similitudes entre ellos. El modelo que explica el comportamiento de agresores sexuales más aceptado es este, el modelo de confluencia de la agresión sexual, que nos dice que el agresor sexual no tiene características psicológicas específicas. Por eso no hay una terapia que funcione para los agresores sexuales. El tener determinadas características psicológicas no produce la agresión sexual. Para que se produzca la agresión sexual se combinan otros factores, fundamentalmente es la masculinidad hostil y un modelo de relación sexual impersonal en que las mujeres son objetos sexuales, en que se cosifica el cuerpo, que están para satisfacer mis necesidades y no veo en ellas un ser humano, ¿no? Bueno, estas características, cuando en esta investigación de Melissa Farley, en la que estudia el perfil psicológico del prostituidor, encuentra que aparecen en los prostituidores. En un estudio que hizo comparando 101 prostituidores con 101 prostituidores, encontró que los prostituidores tenían mayor probabilidad de cometer una agresión sexual. Cuando les preguntaban, si estuvieras completamente seguro de que nadie se iba a enterar, de que no te iba a pasar nada, de que nadie sabría nunca que has cometido una agresión sexual, una violación, lo harías, los prostituidores, en mayor medida que los no prostituidores, decían que sí. Tenían mayor preferencia por sexo impersonal, mayor número de mayor promiscuidad, menor empatía sexual en las relaciones de pareja. Y a esto hago referencia de esa cultura sí que nos hace pensar que podemos fragmentarnos y que podemos pensar que en la situación de prostitución tenemos unas características psicológicas y fuera de ella tenemos otras, ¿no? No, efectivamente las personas, los prostituidores, su forma de entender las relaciones también está presente en las relaciones de pareja y en las relaciones con los demás, ¿no? Y aparece esta menor empatía sexual en las relaciones de pareja, mayor hostilidad con las mujeres en general, mayor miedo e intolerancia a ser rechazado por una mujer, no soportan que una mujer pueda decirles que no o pueda rechazarles, mayor narcisismo, establecen relaciones de pareja más dominantes, son más coercitivos. Por supuesto, hay mucho más consumo de pornografía y tienen la creencia de que las mujeres eligen libremente la prostitución, ¿no? No ven nada de todo esto que estamos hablando de la violencia. Y tienen la creencia de que se puede pagar, se puede comprar todo. Si pagas, entonces tienes derecho a hacer todo lo que quieras con esa mujer que has comprado, ¿no? Con ese cuerpo que has comprado, porque no es un ser humano para ti. Bueno, pues
nos interesaría mucho saber si estudiantes de psicología, que teóricamente tienen que conocer el bagaje, la teoría psicológica, en qué medida conocen esto, que son hallazgos de la teoría psicológica, ¿no? Bueno, estas cosas no están presentes en el currículum formativo de la psicología. Fijaros, les preguntamos en unas prácticas de investigación estas características contrastadas de características psicológicas de los prostituidores y antes de explicarles el modelo les preguntamos en qué medida crees que los prostituidores tienen estas características. Es decir, buscábamos cuál es su imaginario social, ¿no? Pues mirad las medias que nos salen, ¿no? Ninguna de ellas era atribuida a los prostituidores. Quizá un poquito más, pero en torno a uno, muy poco, que tenían sexo impersonal y que no tenían empatía sexual. En lo demás, ni siquiera llegaban a uno, a muy poco. Ni siquiera podían establecer una conexión entre lo que supone la prostitución, lo que es el ejercicio de la prostitución, con estas características, ¿no? Algo que incluso desde el sentido común podríamos pensar, ¿no? Pues está tan borrado del imaginario social y está tan borrado por ese triunfo del discurso regulacionista de verlo como libertad sexual, que ni siquiera se ve lo que es tan evidente, ¿no? Lo que podemos suponer que para alguien que está en esa situación, aunque no conozcamos ni siquiera todos esos daños físicos y psicológicos, lo que podría estar en una situación de tener que tener, de que tu cuerpo esté, sea un objeto para placer sexual de alguien sin que tú lo desees, ¿no? Si cuando comparamos en función de la ideología política a la que se escriban, pues nos vuelve a llamar la atención que son justamente las personas que se adhieren a ideologías más progresistas de izquierdas las que tienen más interiorizado esta creencia, ¿no? Es decir, ¿cómo se ha logrado tratar o colocar en el imaginario social que la prostitución es un ejercicio de libertad y que la libertad es un valor que hay que salvaguardar, de libertad sexual y que hay que defender, ¿no? Es verdad que cuando comparamos a chicos con chicas, es verdad que las chicas tienen una sensibilidad mayor para aproximarse a lo que es el fenómeno de la prostitución, ¿no? Pero aún así no llega a los niveles que tendría que llegar cuando eres consciente de lo que significa la prostitución, ¿no? Bueno, quiero ir cerrando hablando de la banalización y aproximando, solo para dejarlo ahí, no es algo que haya estudiado con mucha profundidad, pero me ha impactado muchísimo encontrar este fenómeno del subardater, que es para mí la banalización glamurosa de la violencia, ¿no? El subardate es unas páginas de contacto que ofrecen la posibilidad de escribirte como sugar daddy si eres un hombre o como sugar baby si eres una chica. Quedé impresionada por la cantidad de páginas que hay sobre esto y cómo está creciendo exponencialmente y en España también, ¿no? Me llamó la atención, en primer lugar, que son páginas que aparecen en los medios de comunicación, las noticias en la sección de tecnología, como una noticia tecnológica, ¿no? Hablando de nuevas apps que ofrecen contacto. Pero fijaros cuando la presentación de estas páginas es una revalidación de todo el mensaje patriarcal más misógino, más rancio y más que considerábamos superados, como decía Carmela también, y que vuelven a estar ahí, ¿no? Entonces es como el viejo, como el juego del topo patriarcal que lo cierras por aquí, pero te sale por otro lado, ¿no? Pues cómo se anuncian estas páginas, aparecen como una oferta para chicas estudiantes de cómo mejorar tus finanzas, y esto está copiado lateralmente de una página en español, la negrita está tal cual aparece en la página y lo presentan así, ¿no? Pone en contacto a hombres que tienen un nivel adquisitivo, que tienen un nivel social muy exitoso, con chicas que sean jóvenes, guapas y cultas, universitarias. Y entonces la presentación de la página dice: es maravilloso tener todos los gastos pagados, no deber nada a nadie o llegar a fin de mes es lo mejor para estar tranquilas y tener una vida estudiantil óptima sin estrés.
Dice, cuando comienzas a recibir una asignación de ayuda, que sería esto, inscribirte en estas páginas y tener estos contactos para la universidad y tu cuenta parece que empieza a subir en miles de euros, puede ser muy tentador en vivir en un piso grande y bonito, un ático o un barrio caro. Un piso compartido en un barrio cutre no es bueno para tu vida estudiantil o tu vida íntima. No desperdicies el tiempo libre que obtienes gracias a que un mentor te ha elegido. Aprovéchelo y haz que tu sugar daddy se sienta orgulloso de estar como una mujer inteligente y responsable. Y tienes que estar preparada siempre para cuando el azúcar llega a su fin. Nuestro sugar daddy también es un ser humano con problemas y puede que nuestra relación no le convenga en algún momento de su vida. Si te falta tu sugar daddy, podrás estar por lo menos durante un año manteniendo tu nivel de vida sin tener más ingresos y poder terminar el curso cómodamente sin estrés. Bueno, yo no he profundizado en esto, pero rápidamente veo el mito de Pretty Woman ofertado a estudiantes universitarias, a chicas jóvenes, revalidando un modelo de relación de el hombre exitoso con dinero proveedor y tú el cuerpo que estás a tu servicio y que puedes poner tu atractivo sexual como una forma de vida, ¿no? Es decir, prostitución. Pues no sé cómo ando de tiempo, porque quería dejar un pequeño espacio para el diálogo. Entonces, Silvia, si me dices... Sí, Carmen, creo que si podemos pasar a alguna pregunta que en el chat ya se nos ha revelado y bueno, ha suscitado mucho interés, muchas de las reflexiones que nos has apuntado, pues genial. ¿Podemos pasar a ello ya, Carmen, te parece? Perfecto, perfecto. Sí. Pues muy bien. Bueno, yo agradecerte, por supuesto, la ponencia porque ha sido fantástica. Sí que me gustaría simplemente, antes de pasar a las preguntas que nos están comentando en el chat, lo que has comentado de muchas mujeres cuando hablas de captadas, barras seducidas, comentabas, ¿no? Capturadas, forzadas, es decir, cómo eso se casa precisamente con el fenómeno que acabas de apuntar tú del sugar dating, ¿no? Y de muchas, de mucha transformación de lo que se está detectando ahora en casos de trata con adolescentes de buena familia, no de familias desestructuradas, que precisamente se seduce pues con todo estos mecanismos que acabas de comentar. Para atraer posibles víctimas para poder después incorporarlas al negocio de la prostitución a través de falacias, mentiras y todo lo que has comentado ahora, ¿no? Es dramático, la verdad. Por eso que, con Rosa abordaremos qué papel juega la pornografía en esto también, porque evidentemente esto es algo que es un caldo cultivo para ello. Pero algunas personas nos han comentado que les gustaría conocer tu opinión acerca de por qué crees que sucede que España sea la puerta de entrada para el tema de la trata a nivel europeo. ¿Qué es lo que sucede para que precisamente nuestro país, que también tiene datos estadísticos ya también constatados en relación al consumo de prostitución y demás, qué elementos contiene en nuestra sociedad para que esto esté sucediendo, Carmen? ¿A qué lo atribuyes? Bueno, yo creo que esta pregunta la respondería mejor una socióloga, ¿no? Una politóloga que yo, porque yo mi respuesta quizá va más en una clave más psicológica, que es donde tengo un poquito más de conocimiento, ¿no? Pero yo creo que, porque España, respecto a otros países, seguramente muchos factores sean de tipo pues, político y social, más de las condiciones en las que se permite que esto sea posible, ¿no? Y en cuanto a factores que podrían explicarlo, pues es verdad que en España tenemos un porcentaje de prostituidores altísimo. Luego eso quiere decir que la prostitución está muy normalizada y que efectivamente es un lugar óptimo
para, como puerta de entrada, ¿no? Pero quizá la pregunta, yo creo que va más a factores políticos y sociológicos que quizá alguien más de ese campo podría responder mejor a la pregunta, ¿no? Bueno, esto nos lo ha trasladado, esta pregunta nos la ha trasladado Alicia. Y otra pregunta también es, ¿cómo crees que se debe abordar este tema en las aulas, con los jóvenes, en la educación? Mira, yo creo que es fundamental, fundamental incorporar a los currículos formativos hablar de estos temas, porque en mi disciplina, y supongo que en todas igual, se habla de violencia, se habla de violencia contra los menores, contra los ancianos, se habla de violencia doméstica, pero no se habla de violencia de género. O sea, no se explican los factores estructurales que están explicando esta violencia contra las mujeres, ¿no? Cuando es un fenómeno que por las dimensiones que tiene debería ocupar un espacio formativo importantísimo. Yo creo que es importante visibilizar la violencia. En el tema concreto de prostitución, colocar en el imaginario social que es violencia, visibilizarla, dar datos y sacarla del espacio de discusión de la libertad. No se trata de un problema de libertad, es decir, un problema de salud pública. Mira, ahora estamos en un momento óptimo con la COVID, ¿no? Sabemos lo que es un problema de salud pública. En un problema de salud pública se hace política pública, no se pregunte a la gente, ¿tú eres negacionista? ¿Tú crees en la COVID? Pues si tú no crees, ¿tú puedes hacer esto? No, 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 son factores que nos obligan a todos, factores de protección, porque es que lo que tú hagas no solo te afecta a ti, nos afecta a todos. Y entonces hay leyes que te obligan a tomar medidas de prevención, quieras o no quieras, porque está en juego el bien social, está en juego la salud de todos, ¿no? En el tema de la prostitución, que clarísimamente es un problema de salud pública, directamente porque afecta a las mujeres que están ahí, pero indirectamente a toda la sociedad, porque afianza este modelo de relación y de violencia, luego nos afecta a todo el mundo, ¿cómo es posible que no haya una política pública de prevención y de erradicación? Tiene que haberla, me da igual que opines, es que es un problema que nos afecta a todos y en los problemas de salud pública no cuenta lo que tú opines. Y yo creo que tener leyes es la mejor pedagogía, leyes que visibilicen que esto no se puede hacer, que la prostitución está abolida y que no es que si tú quieres, si no quieres, si te apetece, porque en realidad, porque bueno, tú, las opiniones son libres y las opiniones van cambiando, pero cuando hay una ley tiene un efecto pedagógico importantísimo. Lo vimos con la ley de matrimonio entre parejas del mismo sexo. Cuando se aprobó, el porcentaje era mucho menor que una vez que se implantó, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar esto? Pues abordarlo en las aulas, efectivamente visibilizando la violencia, colocando el foco sobre lo que es el fenómeno de la prostitución y luego, importantísimo, una ley abolicionista que da un mensaje pedagógico muy fuerte a la sociedad. Muy bien. ¿Crees que en esa normativa que se podría precisamente hacer pedagogía social, estaríamos preparados como sociedad para asumir la sanción al clientelismo sexual? No lo sé y yo diría que no es muy relevante. Yo diría que no es muy relevante porque vuelvo a utilizar el símil de la pandemia que tenemos ahora y que nos permite comprenderlo. Pues si no estamos preparados cuando se trata de un problema de salud pública, lo primero es lo primero, ¿no? Uh-huh. Entonces, por supuesto, la sanción, no estoy hablando de prohibición, ¿no? Estoy hablando de abolir, por supuesto, esto, la sanción para el prostituidor, por supuesto, para las mujeres que son víctimas, faltaría más, por supuesto, medidas alternativas, que es lo que quieren la mayoría, y poder tener una vida sin necesidad de verse abocadas a la prostitución, ¿no? Entonces, uh-huh, que la sociedad, pues yo creo que es algo que tiene que aprender. Y en esto soy muy, puedo parecer muy, muy autoritaria, pero es que los problemas de salud pública son problemas de salud pública, ¿no? Y vuelvo otra vez a la COVID. Lo siento mucho si a ti te parece que usar mascarilla pues no tiene ningún efecto, pero mira, como parece que sí, aunque tú creas que no, vas a tener que cumplir la ley y vas a tener que hacerlo, ¿no? Exactamente. Esto es...
en la medida en que afecta al bien común y a todos y a todas, como bien dijiste, ahí la política pública tiene que estar clara y el ejercicio de la ciudadanía también pasa por ser respetuoso precisamente con esas normas, ¿no? Las normas de convivencia que nos afecta a todos. Entonces, efectivamente. Pues Carmen, quizás para terminar me gustaría trasladarte una opinión, una reflexión, pero también una pregunta que te hace Zing Alves y que tiene que ver con lo que sucede en Alemania, en los países que, bueno, Alemania y otros, que han tomado un camino respecto a cómo abordar el tema de la prostitución desde una política regulacionista y que tengo entendido además que están replanteándosela. Están replanteándosela precisamente por las consecuencias que no han sido, pues seguramente no han tenido... No han sido valoradas adecuadamente con respecto a un elemento que tú has comentado del estudio comparativo entre el clientelismo sexual y el que no lo es, el prostituidor, es que precisamente se reproduce se pone de manifiesto la menor empatía que después desplegas con tus parejas sexuales, porque evidentemente en el marco de la relación que mantienes en la prostitución, es normal que la empatía la dejes de lado porque eres tú el que domina la situación y lo que a ti te importa es lo que tú deseas. Entonces, ¿a ti qué te parece lo que está sucediendo en Alemania? ¿Crees que esa lucha por el modelo, por otros modelos, el camino que están tomando los países nórdicos, quizás sea hacia donde tendríamos que dirigirnos? Sin duda, yo creo que sí. Creo que sí, efectivamente en Alemania, y también tengo entendido que la alcaldesa de Ámsterdam también está replanteando este tema, y países donde está regulado están viendo los efectos nocivos, ¿no? Claro, es verdad que interviene el factor económico, que tiene mucho peso, lógicamente, y que la prostitución supone una fuente de ingresos muy, muy considerable, ¿no? Pero yo sí creo que la sociedad tiene que estar viendo y va a ir viendo estos efectos y cómo esto afecta a todo el modo de relación y al bienestar de la sociedad. Y yo sí creo que cuando se visibiliza no queda otra que sumarse a ese modelo nórdico de abolición, porque también sabemos que en los países donde es así, en Suecia hoy ya nadie habla de prostitución como algo que se puede elegir libremente, ¿no? Han interiorizado que es un delito. Entonces yo insisto en que para mí no hay mejor pedagogía o no hay mejor instrumento para hacer pedagogía social que las leyes. Las leyes son un potente mensaje de qué es correcto y qué es incorrecto. Y aunque no se entienda al principio, pues es la manera de entrar en esa reflexión y de empezar a cambiar la mentalidad, ¿no? Entonces, sí, en la pregunta concreta, que en Alemania Ingeborg Kraus nos está contando lo duro que es y todos los efectos y las luchas que se están haciendo, cómo se están organizando, yo sí tengo esperanza de que haya un cambio y no muy, muy tardío, ¿no? No sé si ingenuamente, si los factores económicos van a poder mucho más, pero que la sociedad se va a ir posicionando hacia esa posición, sí lo creo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Carmen. Ha sido un placer escucharte espero que nos volvamos a ver pronto. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias a todas y a todos los que estáis aquí esta mañana. Muy bien. Pues vamos a continuar la sesión con la intervención. Bueno, no sin antes agradecer el trabajo de las profesionales intérpretes de signos que nos están acompañando también en esta jornada. Y que ya desde el inicio y que no he tenido la oportunidad siento no haberlo mencionado con anterioridad. Muchas gracias por contar con ellas y vamos a pasar a la ponencia de Rosa Cobo Bedia, que nos va a hablar de la pornografía o placer do poder, ¿no? Con ela vou me tomar a liberdade de falar en galego porque, bueno, nos coñecemos desde fai moito tempo e me consta que non hai problemas de entendimento. Entón,
para moitos de vos seguro que xa coñecedes, pero vou facer unha pequena breve presentación. Rosa é profesora de titular de Socioloxía do Xénero na Universidade da Coruña. Ela dirixe o máster en liña sobre igualdade e equidade no desenvolvemento organizado por Cooperación e a Universidade de Vic. Dirixe, ademais, o curso de Historia da Teoría Feminista da propia Universidade da Coruña. É directora da revista Atlánticas, tamén, de Internacional de Estudios Feministas desa universidade. E o seu último libro publicado precisamente versa sobre a temática que nos vai a falar hoxe, que é a pornografía, el placer del poder, en na editorial B, que foi publicado agora recentemente. Pero anteriormente, para quen queira coñecer as anteriores publicacións, pues se debería, bueno, vamos a mencionar algunhas delas, porque ten un extensísimo currículum. La imaginación feminista en Catarata, tamén o ano pasado, breve diccionario do feminismo, este ano tamén, no 2020, en Catarata, a prostitución no corazón do capitalismo, no 2017, hacia unha política, unha nova política sexual, fundamentos do patriarcado moderno, educar na cidadanía, perspectivas feministas, interculturalidade, feminismo e educación, as mulleres españolas, o privado e público, bueno, todo temas moi relacionados que podemos falar de todo un pouco. Dirixiu tamén un proxecto nacional sobre prostitución e políticas públicas financiado polo Instituto da Muller e imparte cursos e conferencias sobre teoría feminista pues, ao largo de toda a xeografía, diría, mundial, non? Porque xa chega a todos os rincóns do mundo. Entón, recibiu o Premio Carmen de Burgos, otorgado pola Universidade de Málaga, e tamén ven de recibir unha serie de premios. O Premio á Igualdade Ernestina Otero, concedido precisamente polo noso concello de aquí de Vigo, foi galardonada tamén Premio do Club das 25 pola defensa da perspectiva feminista na vida académica e pública. No 2018, a Tertulia Feminista de Les Comadres de Asturias tamén lle otorgou ao Premio Comadre de Ouro. E recentemente, no 2020, tamén lle foi otorgado o Premio 8 de Marzo pola Xarxa de Dones da Marina Alta. É un placer terte con nós de novo, Rosa, e bueno, vamos a entrar xa na antesala, non? Na antesala da prostitución, penso que pode ser precisamente a pornografía, non? Adiante, cando queiras, Rosa. Muchas gracias, Silvia. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Diputación de Pontevedra, a su presidenta, a Carmela Silva, que haya organizado estas jornadas en el marco de la Escola de Igualdad de María Viñals. Me parece que es una iniciativa fundamental en el contexto de Galicia, no solamente de Galicia, pero muy particularmente en el contexto de Galicia. Y también quiero agradecer, por supuesto, a mi querida Silvia Pérez Freire, esté coordinando estas magníficas jornadas. Estoy contentísima con las compañeras que tengo de jornada, es un honor participar con todas ellas y también os agradezco a quienes estáis al otro lado del ordenador vuestra presencia esta mañana para poder neutralizar un poco, ¿no?, la tristeza que da que lo tengamos que hacer todo en casa, que no podamos ir al castillo de Soutomayor con lo alegre y cálido que es siempre ese encuentro. Bueno, muchas gracias. Voy a hacer una reflexión sobre la pornografía, pero de la siguiente manera. Cuando yo presenté el libro sobre pornografía, una de las personas que me lo presentó fue Luisa Posada, y dijo algo con lo que me sentí muy identificada. Dijo, este libro no es un libro que hable explícitamente de pornografía, es un libro para pensar la pornografía. Y eso es lo que he tratado, lo que voy a hacer ahora, y es lo que he hecho en una investigación que me ha durado, en la que he estado metida a lo largo de 3 años. Lo primero, quizá, decir que la pornografía es un fenómeno social global, que no hay país, que no hay zona en el mundo, que no hay continentes en los cuales la pornografía no sea de libre acceso
solamente teniendo un móvil, teniendo un ordenador, etc. Por lo tanto, es un fenómeno global. Esto es algo completamente nuevo en el caso de la pornografía. En segundo lugar, decir que la pornografía es un fenómeno social tan poderoso, está tan asentado en todas nuestras sociedades, tiene unos niveles de consumo tan altos que ha impregnado todo el imaginario sobre la sexualidad, pero también ha impregnado toda la cultura contemporánea. Cuando, por ejemplo, vemos el cine, cuando, por ejemplo, miramos series, cuando contemplamos la publicidad, la industria de la moda, el canon de belleza, vemos indudablemente la marca de la pornografía. Porque hablar de pornografía, y sobre eso luego me extenderé un poco más, hablar de pornografía sobre todas las cosas es hablar de hipersexualización de lo femenino. Por supuesto, quiero empezar diciendo también que la pornografía es muchas cosas. Y una que no podemos olvidar, porque es muy relevante, tal y como señalaba Silvia, es que la pornografía es la pedagogía de la prostitución. La pornografía y la prostitución son las dos caras de la misma moneda. Y cuando digo que son las dos caras de la misma moneda, lo que quiero decir es que forman parte de la misma industria, de la industria de la explotación sexual. Por supuesto que la pornografía se ha convertido en uno de los canales fundamentales de acceso a la prostitución. Por supuesto que la pornografía contribuye a crear lo que Sheila Jeffries llama una cultura de la prostitución. Por supuesto que la pornografía, además de ser una pedagogía de la prostitución, es una pedagogía de la violencia sexual. Por supuesto que la mayor parte de... antes había anuncios sobre prostitución en la prensa escrita, ahora se han reducido muchísimo y se han trasladado a Internet. Y dentro de Internet, todas las plataformas sobre pornografía, una de las maneras que tienen de ganar dinero, y es por eso, entre otras razones por las cuales la pornografía mainstream es una pornografía gratuita, es porque canalizan los contactos para prostitución. Entonces, esta es la primera cosa que quiero decir, porque luego ya no voy a hablar sobre esto, a no ser que hablemos después en el pequeño debate que hagamos. Porque yo lo que quiero es hacer otro tipo de reflexión. Y lo que me interesa sobre todo es el subtexto de la pornografía. Lo que me interesa sobre todo es su agenda oculta, lo que no se ve a primera vista. Aquello que no es autoevidente, aquello que parece evidente, pero que sin embargo no lo es. La pornografía está socialmente entendida como una herramienta que ayuda a que sobre todo los varones, porque son algo más de las dos terceras partes de los varones quienes consumen pornografía y apenas una tercera parte de mujeres consumen pornografía. Lo que quiero decir es que daría la impresión en el imaginario social está muy asentada la idea de que la pornografía en realidad es una herramienta que sirve para obtener gratificación sexual. Y también en el propio imaginario está asentada la idea de que quienes obtienen gratificación sexual son mayoritariamente, a través de la pornografía o del consumo de pornografía, son mayoritariamente los varones. Ahora bien, claro que esto es cierto, pero quizá esto es solamente una parte de la pornografía. Después hay otra parte, esa parte que no es tan evidente, que es sobre la que yo quisiera hacer una reflexión. Yo me he preguntado si la pornografía es una enfermedad o si en realidad es un síntoma, si es un telón de fondo de otras muchas cosas que están ocurriendo o si en realidad es un dispositivo eficaz sobre otras cosas, y he llegado a la conclusión de que la pornografía es todo. Es enfermedad y síntoma, es telón de fondo, es dispositivo eficaz. Es la pornografía, creo que es exacto si decimos que es un orden lleno de sentido. Y este orden lleno de sentido, las feministas
lo tenemos que descifrar. La teoría feminista tiene la obligación de entender cuál es el conjunto de subtextos que están debajo de un fenómeno social que parece que es solamente lo que parece evidente. Por supuesto que la pornografía no se puede entender ni tampoco se puede explicar sin dos procesos que han tenido lugar a partir de la década de los años 70, que es la configuración o la rearticulación del sistema patriarcal a partir de como respuesta, como una fuerte respuesta reactiva a las demandas de libertad y de igualdad del feminismo radical, pero tampoco se puede explicar sin los procesos de globalización, sin las tecnologías informacionales que han hecho posible que el capitalismo, ese capitalismo que un día se soñó que pudiese tener un rostro humano, se ha convertido en un capitalismo neoliberal. Por lo tanto, importantísimo entender que la pornografía que tenemos hoy, la pornografía del siglo XXI, es muy deudora de esos dos procesos de rearticulación del sistema patriarcal y de reconfiguración del capitalismo neoliberal. Si no fuese por el capitalismo neoliberal, no estarían todos los varones que quieren, en cualquier parte del mundo, no estarían consumiendo pornografía. Ha sido el propio mercado el que ha hecho posible la globalización de la pornografía. También señalar que la pornografía está envuelta en muchas capas discursivas y que todas estas capas discursivas en realidad enmascaran lo que es el corazón de la pornografía, que es su carácter patriarcal. Yo he estado 3 años estudiando ininterrumpidamente, he estado investigando sobre pornografía, leyendo mucha bibliografía, viendo también muchísimos vídeos pornográficos. He visto tantos que ahora ya no puedo ver ninguno porque el cuerpo reacciona negativamente ante la posibilidad de ver cualquier vídeo. Para todo esto, para deciros que dentro de toda la bibliografía y de los libros que he estado leyendo, he leído algunos que incluso han tenido premios nacionales de ensayo, en los que se habla de la pornografía como de una magia y en los que se habla de la pornografía y del consumidor de pornografía como de un cuarto propio, refiriéndose, por supuesto, al famosísimo y maravilloso libro de Virginia Woolf, De un cuarto propio. Bueno, la mayor parte de los libros que he leído escamotean el vínculo entre pornografía y sistema patriarcal. Pero la realidad es que todas estas capas discursivas están tapando y están ocultando el origen patriarcal de este fenómeno social. Al mismo tiempo, creo que se puede decir que la pornografía es un magma infinito de significaciones que atribuyen un papel determinado o un conjunto de papeles determinados a las mujeres. Y todos, inevitablemente, todo este magma de significaciones nos remite, por supuesto, al sistema patriarcal. La pornografía ha logrado unos niveles altísimos de tolerancia social y se legitima en una idea que es una idea que está en el corazón del sistema capitalista neoliberal. Es la filosofía de la exaltación de los deseos individuales. Esta idea es la que sirve para que cuando tú preguntas a algunos varones por qué consumen pornografía, en última instancia, de lo que están hablando es de esto que antes decía Silvia, de la libertad individual, de la libertad y de los deseos que tienen los individuos para cumplir aquellos deseos y aquellas expectativas que tienen. Entonces es importantísimo entender que la legitimación de la pornografía,
que es mucho mayor que la legitimación que tiene la prostitución, se articula alrededor de esa idea que ha aportado el sistema capitalista neoliberal de que lo humano consiste en tener deseos y que esos deseos puedan ser satisfechos. La pornografía se alimenta de dos lenguajes. Por una parte, del lenguaje del placer y por otra parte, del lenguaje del poder. Sin embargo, en el imaginario social, el único lenguaje que aparece representado es el lenguaje del placer. Y sin embargo, es mucho más poderoso el lenguaje del poder. No confundir ambos lenguajes es crucial. Si los confundimos, si invisibilizamos el lenguaje del poder, entonces la pornografía deja de ser un hecho político para convertirse simplemente en un hecho relacionado con la libertad o con la moralidad. Las feministas estimamos que la pornografía no es tanto un hecho moral como fundamentalmente un hecho político que contribuye a reforzar y a reproducir el sistema patriarcal. A mí lo que más me ha interesado de la pornografía, sin ningún lugar a dudas, es que la pornografía contribuye a poner en pie un nuevo orden de significaciones de lo femenino. Lo voy a decir de otra manera. La pornografía está formada por un conjunto que yo diría que es casi infinito de representaciones, de relatos, y en todos y cada uno de los relatos aparece un modelo de normatividad femenina y de normatividad masculina. Para decirlo de otra manera, lo que aparece es la idea de lo que debe de ser una mujer y lo que debe de ser un varón. Yo quisiera explicar algo que yo creo que es importante. Celia Amorós, la gran Celia Amorós, habla de un concepto que ella lo llama relevo en las heterodesignaciones patriarcales. Lo quiero explicar porque creo que así va a adquirir mucho más sentido la pornografía y porque además es la hipótesis de la que yo he partido para en la investigación que he hecho. Todos los momentos históricos de cambio social, de cambio económico, de cambio cultural, en esos momentos siempre se hace en la sociedad una pregunta. Y la pregunta es cómo deben de ser las mujeres, cómo tenemos que resignificarlas. Y de otra manera lo que podríamos decir es que un nuevo orden necesita una nueva figura de lo masculino y una nueva figura de lo femenino para que tengan la capacidad de satisfacer las nuevas necesidades de ese nuevo orden social patriarcal y en este caso también neoliberal. Bueno, esto lo explica Celia Amorós, lo explica Genevieve Fresh. Esto es algo que ha sido muy investigado en la teoría feminista. Los momentos de cambio social siempre otorgan a las mujeres nuevas maneras de estar en el mundo, otorgan a las mujeres nuevas funciones sociales y otorgan a las mujeres o demandan a las mujeres nuevas maneras de pensar y nuevas maneras de sentir. Pues bien, yo lo que quiero explicaros es que la pornografía encarna una nueva manera de ser para las mujeres, también para los varones, pero en mucha mayor medida para las mujeres. Para decirlo de otra forma, yo voy a mantener que la pornografía tiene como pretensión hacer de las mujeres servidoras sexuales, servidoras reproductivas, sobre todo servidoras sexuales. Lo voy a decir de otra manera. Este relevo en las heterodesignaciones patriarcales lo que quiere decir es que define quién puede, no quién quiere. La palabra no la tiene quien quiere, sino quien puede. Por lo tanto, la tienen los varones que están inscritos en un genérico que es un genérico hegemónico. Son ellos los que se autodesignan a sí mismos y los que heterodesignan a las mujeres. Pues bien, las mujeres en la pornografía aparecemos heterodesignadas
Fundamentalmente, a mí me parece que esta es la clave, no solamente en la pornografía, también en la prostitución, aparecemos heterodesignadas como servidoras sexuales. La idea es definir a las mujeres como pura y radical sexualidad. Ahora bien, ¿quién heterodesigna a las mujeres como servidoras sexuales? Todos los hombres, todos los varones, aquellos que tenemos próximos y que de esos que hablaba antes Carmen Delgado con tanta decepción de la izquierda, que tienen una actitud complaciente con la prostitución y probablemente mucho más con la pornografía. Bueno, los varones constituyen un genérico dominante. Los varones son los que han constituido el sistema patriarcal. Pero los varones no son una totalidad homogénea, holística, indiscernible. Hay grupos de varones que tienen intereses que muchos son comunes y otros son distintos. Cuando yo hablo de las heterodesignaciones patriarcales y cómo esta propuesta de redefinición de lo femenino está encarnada por muchas realidades sociales, pero por una muy particular, por la pornografía, estoy hablando de un grupo fraternal de varones que son los que están proponiendo a la conciencia de nuestra época que las mujeres seamos definidas como servidoras sexuales. ¿Quiénes son estos varones? Yo estos varones los he definido como los nuevos bárbaros del patriarcado. No por nada especial, sino porque lo son. Pero en realidad, sociológicamente, ¿quiénes son estos varones? Son todos estos que hacen posible, que crean y que se ocupan de mantener esos circuitos semi-institucionalizados por los que son exportadas las mujeres para la prostitución. Son aquellos que consumen, que producen y que distribuyen la pornografía. Son todos aquellos que forman parte de las maras, de las pandillas, aquellos que ejecutan los feminicidios, aquellos que ejercen violencia contra las mujeres, el conjunto de manadas que realizan violaciones individuales o violaciones colectivas a mujeres. Es decir, hay un sector del sistema patriarcal fuertemente reactivo, que tiene un sueño, que es el sueño de la misoginia, que es el sueño de encontrar ese paraíso perdido en el que no tenían ningún límite a la hora de satisfacer todos aquellos deseos relacionados con el acceso sexual al cuerpo de las mujeres. Bueno, yo creo que es un pequeño grupo de varones, o pequeño, no sabemos cuán pequeño es, está vinculado a las economías criminales y particularmente a la economía de la industria de la explotación sexual. Son estos individuos, los dueños de estas economías ilegales, quienes están pidiendo paso a esos varones que han liderado el mundo, esos otros varones que han liderado el mundo, que no son feministas tampoco, que tienen enormes resistencias a que las mujeres consigamos más espacios de libertad y más espacios de igualdad, pero estos son muchos, mucho más reactivos. Lo que quiero señalar es que en la pornografía y en la prostitución hay una propuesta de conversión de las mujeres en servidoras sexuales y que esto solamente adquiere sentido en el marco y en el contexto de la ruptura de tejidos sociales, de la ruptura de normas laborales, de la precarización en términos generales que ha propiciado el sistema capitalista neoliberal. Estos varones están pidiendo paso porque quieren formar parte de las élites masculinas, que por supuesto siempre son élites patriarcales. Este ha sido el punto de partida, esta ha sido la hipótesis para yo poder entender la pornografía, porque la pornografía a primera vista sí que parecería que está sirviendo, que sirve, que su utilidad fundamental es para que los varones obtengan gratificación sexual cuando están viendo los relatos, los vídeos, las narraciones. Sin embargo, no es posible que la pornografía, el grado de influencia que tiene, el altísimo nivel de consumo, no es posible que lo podamos reducir solamente a eso. Tiene un magma enorme de significaciones, es un poderosísimo
instrumento de socialización. Nuestros adolescentes y preadolescentes y nuestras preadolescentes y adolescentes se miran en un espejo, es en el espejo de la pornografía, que se ha convertido en el alimento fundamental del imaginario sexual, que ese sí que es el verdadero espejo en el que se miran. Por lo tanto, lo que quiero decir en realidad es que la pornografía está poniendo en pie un nuevo orden de designaciones de lo femenino, también de lo masculino, pero en mayor medida, sobre todo, de lo femenino. Ahora, tiene un modelo de qué debe de ser la normatividad masculina y cómo debe ser la normatividad femenina. Eso es lo que yo quisiera explicar. A mí me parece que los puntos fundamentales de la pornografía es qué modelo de mujer se representa, qué modelo de varón se representa y cuáles son los imaginarios que crea la pornografía. Los nuevos imaginarios que indudablemente se mezclan con los viejos, pero que están sometidos a un proceso continuo de endurecimiento de contenidos. Bueno, yo decía que la pornografía es un fenómeno social. Todos los fenómenos sociales, todos tienen una estructura normativa. La estructura normativa siempre prescribe lo que debe ser, cómo debemos de ser, qué debemos de hacer, qué debemos de sentir. Contribuye a la construcción y a la creación de una cultura sentimental, de una cultura emocional. Para esto es fundamental la pornografía. ¿Qué mandatos encubre la pornografía o, como dice Joyce Ballester, la nueva pornografía? Bueno, la pornografía, con su inabarcable producción de imágenes y de representaciones, hace una propuesta sobre lo que deben de ser los hombres y las mujeres en el siglo XXI. Es un poderosísimo dispositivo de socialización. Es, para decirlo de otra manera, es un universo de sentido en el que se define la normatividad femenina como lo insignificante siempre y como lo infrahumano casi siempre. Y aquí también engancho con lo que ha dicho Carmen Delgado. No se puede ejercer violencia continua sobre las mujeres si no se las despoja de una parte de su humanidad. Porque si quien está ejerciendo violencia las contempla como humanidad, inmediatamente va a tener fracturas en su subjetividad. El conjunto de representaciones pornográficas mainstream es un relato metaestable, en el que la feminidad normativa es el núcleo de ese relato. Lo que quiero decir con esto es que nos encontramos, cuando contemplamos pornografía, con representaciones que aluden y que representan prácticas sexuales y sobre todo de poder que son distintas, que manejan modelos ligeramente diferentes de masculinidad hegemónica o de hipermasculinidad. Pero es un relato metaestable porque en última instancia siempre hay un núcleo sobre cómo se concibe lo masculino y lo femenino en la pornografía. Para decirlo de otra manera, la pornografía tiene un significado pedagógico fundamental y funcional al sistema patriarcal. ¿Cómo son definidas las mujeres en la pornografía? Son mujeres hipersexualizadas. Son mujeres que carecen de individualidad. Son mujeres que carecen de sentimientos y están definidas como receptoras de formas diferentes de violencia. Creo que no exagero nada si afirmo que quizá la propuesta de la pornografía de hipersexualización de lo femenino es el mayor asedio a la subjetividad de las mujeres que ha tenido lugar en la modernidad. Es verdad que a lo largo de la modernidad las mujeres hemos reclamado aquellos derechos mínimos que no teníamos y que sin embargo tenían los varones. Pero reclamar un derecho no es fácil, porque reclamar los derechos no es fácil. Pero sin embargo,
es mucho más fácil comprender que no se tiene un derecho cuando lo tienen otros genéricos sociales. Es más fácil entender que una mujer, que las mujeres no tenemos un derecho, si ese derecho lo tienen los varones. Pero sin embargo, la hipersexualización de lo femenino, la radical hipersexualización de lo femenino, convierte a las mujeres en cosas, en objetos, en mercancías. Y ahí, para muchas mujeres, esto no lo pueden traducir como la vulneración de un derecho. Solamente, quizá, o fundamentalmente, somos las feministas las que hemos analizado la gravedad que tienen los procesos de hipersexualización de las mujeres. Somos nosotras quienes entendemos que los procesos de asignación de sobrecarga de sexualidad a los colectivos oprimidos, en este caso a las mujeres, que no somos un colectivo, sino que somos la mitad de la humanidad, tiene una significación enorme en tanto reduce nuestra subjetividad, en cuanto nos priva en muy buena medida de nuestra capacidad de operar como sujetos. Pero desde el punto de vista legal no tenemos, no se nos ha privado de un derecho. ¿Por qué digo esto? Porque para nuestras preadolescentes, para nuestras adolescentes y para muchas mujeres no pueden leer la hipersexualización de lo femenino, no lo pueden leer como una vulneración de los derechos de las mujeres. Y por eso es precisamente por lo que yo lo entiendo como una grandísima, como un grandísimo asedio a la individualidad, a la subjetividad de las mujeres. Bueno, sigo diciendo que las mujeres somos definidas como en la pornografía como objetos y no como sujetos. Somos definidas y somos presentadas como seres pasivos y no como seres activos. Somos presentadas como receptoras de violencia, pero nunca como ejecutoras de agresiones. Somos presentadas como víctimas, pero no como victimarios. Somos presentadas como proveedoras del placer masculino, pero al mismo tiempo, el subtexto explícito es que las mujeres en las representaciones pornográficas niegan su deseo. Más que negarlo, sencillamente no existe. Las mujeres son una especie de esqueleto vacío que ni sienten ni padecen, que no tienen deseos, no tienen sentimientos, ni tampoco tienen emociones. Para decirlo de otra manera, la pornografía es un relato que está perfectamente diseñado, en el que las mujeres, cuando entran en el mundo, en el relato de la pornografía, ya tienen asignado un papel y no pueden salirse de ese papel, porque si se salen de ese papel, la pornografía sencillamente se cae, porque no cumple con las funciones que tiene que cumplir. La pornografía no reconoce a las mujeres como sujeto de sus propios deseos. Muy al revés. En la pornografía lo que hay es una propuesta de aniquilación simbólica de lo femenino. Todas aquellas características que definen a los sujetos son pulverizadas en los relatos pornográficos. La propuesta de feminidad de las representaciones pornográficas no es, sin embargo, y esto es muy importante, no es un modelo normativo al que deban adaptarse todas las mujeres. No. Es una propuesta para las más pobres. Es una propuesta para las más vulnerables. Es una propuesta para las que necesitan recursos. Ahora bien, no podemos engañarnos. Este sector tan reactivo del sistema patriarcal, estos bárbaros del patriarcado, tienen una propuesta que a través de la pornografía y de otros fenómenos sociales están lanzando a la conciencia de nuestra época para convertir a un grupo de mujeres en servidoras sexuales. Ahora bien, yo creo que no podemos engañarnos en el sentido siguiente. Tienen la pretensión de que si ahora este modelo es para unas pocas, dentro de algún tiempo este modelo sea para muchas más.
Y ese es uno de los peligros que entraña la pornografía. Es un modelo que tiene la pretensión de que dé cuenta de muchas más mujeres. Porque la pornografía y la prostitución tienen como pretensión convertir a las mujeres en servidoras sexuales. Ni siquiera alcanza a lo que sostiene el regulacionismo de que las mujeres en prostitución deban ser definidas como trabajadoras sexuales. No. Se ha dado una nueva vuelta de tuerca. Las mujeres son definidas como servidoras sexuales. Los vientres de alquiler definen a las mujeres como servidoras reproductivas. Todo el trabajo doméstico edificado sobre criterios y normas de sobreexplotación próximas a la esclavitud, en muchos casos, definen a las mujeres como servidoras domésticas. Y como muchos varones, esa es la exigencia a sus propias compañeras. Y las maquilas y todo ese sector que está en la parte de abajo de la pirámide de trabajo tiene un modelo para las mujeres como servidoras laborales. De modo que no se puede comprender el capitalismo del siglo XXI, ni tampoco se puede comprender el sistema patriarcal del siglo XXI si no entendemos que hay una fuerza que tiene la apariencia de ser un tanto invisible, que también parece que es muy silenciosa, pero que tiene un extraordinario poder para reconvertirnos en servidoras. Y ahora quería explicar también otra cosa, porque me quedan yo creo que como 10 minutos, ¿no?, para hablar. Sí, ¿verdad, Silvia? Sí, sí, 10 minutos. 10 minutos. Bueno, quería también explicar... Bueno, o incluso menos de 10 minutos, ¿eh? Hay preguntas, ¿eh? O chat, vale. Está, quiero decir, o que te estimes. Vale, bueno, pues voy a estimar 5 o 6 minutos, si os parece bien. Muy bien. He explicado más o menos cuál es el modelo de normatividad femenina que aparece en la pornografía. Ahora quisiera dar algunos trazos así un poco por encima, porque no tenemos tiempo, sobre cuál es la propuesta de normatividad masculina. La pornografía, para empezar, es una narrativa eminentemente masculina y prescribe cómo ha de reorganizarse la masculinidad normativa. La pornografía se configura como una propuesta de restablecimiento de los privilegios masculinos perdidos, pero también como la búsqueda de nuevos privilegios. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que tenemos que entender que el feminismo, las luchas políticas feministas han cambiado el imaginario de lo que es una mujer para grandes sectores de población. Lo que quiero decir es que hemos conseguido, en el marco de las luchas feministas, hemos conseguido derechos y hemos conseguido nuevos espacios de libertad y de igualdad. Bueno, hay grupos de varones que quieren derribar estos derechos, que quieren desactivar estos derechos y estos espacios de libertad y de igualdad que hemos conseguido, que quieren pulverizar ese imaginario de mujeres que son dueñas de su propio destino y que tienen el derecho y la capacidad de construir un proyecto de vida propio y autónomo. Los varones están implicados de maneras diferentes en la pornografía y en la prostitución, tanto como consumidores, como quienes construyen todos estos circuitos y todos estos lugares, están buscando el restablecimiento de privilegios patriarcales de hace muchas décadas, de hace siglos, eventualmente también la posibilidad de soñar otro tipo de privilegios. Sobre esto podemos hablar después. Para los varones, en la pornografía es un lenguaje de autodesignación de la masculinidad y de heterodesignación de la feminidad. En la pornografía aparece
un nuevo discurso de qué es ser un hombre. Este objetivo exige significados y normas que desemboquen en prácticas que configuren una categoría especial de varones que sean percibidos como un modelo a imitar por otros varones. Y aquí no podemos dejar de poner nuestra mirada en los preadolescentes y en los adolescentes, que consumen muchas horas diarias de pornografía y que están mirándose en un espejo en el que aparece un modelo al que ellos quisieran imitar. Lo que me parece que es fundamental en este sentido es que la pornografía ayuda a estructurar algunas identidades masculinas y desde ese punto de vista puede convertirse en un punto de fuga si no tiene fuerza para ser significativo. Lo relevante sobre todo en la pornografía es que el poder sexual es masculino. Los varones son definidos como sujetos con deseos y con voluntad y poder para poder satisfacer esos deseos. Ahora, yo me hago una pregunta, y la pregunta es esta. ¿Pueden los varones vivir dominio y abuso en el porno, y también añado, en la prostitución, y aparcar esa mirada en sus relaciones con las mujeres? ¿Puede un varón excitarse con vídeos pornográficos de incesto y después aparcar esa mirada de sus hijas, de las amigas de sus hijas? Bueno, esta pregunta nos la tenemos que hacer y tenemos ya algunas respuestas, ¿no? O la otra pregunta sería, ¿o la pornografía determina la mirada masculina sobre todas las mujeres? Las feministas creemos que sí. Creemos que acudir un día o dos o tres a la prostitución o ver unos cuantos vídeos pornográficos no es un acto que empieza y acaba en ese mismo acto, sino que genera efectos sobre la manera de percibir y de tratar a las mujeres. Lo que sucede en la ficción, lo que sucede en la pornografía, es una propuesta no reflexiva de cómo los hombres han de entender la relación con las mujeres. Quienes nos ocupamos de investigar la pornografía, hacemos esa reflexión mucho más teórica, mucho más elaborada. La reiteración serial de prácticas abusivas es el eje de la masculinidad en la pornografía. En la pornografía, y voy a terminar rápidamente, es un dispositivo para conquistar la soberanía masculina sobre las mujeres, sobre la sexualidad de las mujeres, sobre los cuerpos de las mujeres. La pornografía está construyendo a la creación de una nueva cultura emocional que tiene, os voy a decir solamente algunas de estas características: dominio sexual sobre las mujeres, exhibición de una virilidad que en realidad sabemos que no existe, que es un fantasma que acecha a los varones, desconexión de sentimientos de empatía, clausura de la intimidad y exaltación del deseo propio mientras se aniquila el de la mujer que se tiene enfrente. La compulsión del deseo masculino es una compulsión de poder y por eso decía que la pornografía es un lenguaje que utiliza, es un lenguaje de, o son dos lenguajes, uno del placer y otro del poder. Quiero solamente terminar diciendo dos cosas. La primera es que en la pornografía se configura como la verdadera pedagogía de la masculinidad hegemónica y de la violencia patriarcal. Además, por supuesto, de la prostitución, sin ninguna duda. Y sobre todo, tenemos que entender que la prostitución es presentada como un acto colectivo de libertad. Y sin embargo, creo que no exagero nada si digo que la pornografía es una de las grandes distopías que ofrece el sistema patriarcal a la conciencia de nuestra época. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Rosa. Ben, temos moitas comentarios no chat
E eu vou tratar de resumir as principais liñas e preocupacións e consultas que che queren facer, vale? As nosas ouvintes que nos están vendo tamén. Unha delas é unha preocupación, eu supoño que me aventuro a decir que temos moitas persoas que nos están vendo que son profesores de enseñanza secundaria e que están realmente preocupadas e preocupados por polo que ti apuntabas, non? Pola pornografía, polo visionado de pornografía por parte da poboación preadolescente e como iso está configurando unha maneira de relacionarse coas súas compañeiras nas relacións afectivos sexuais e tamén nos outros marcos de relacións, non? Porque eu creo que é moi significativo as bromas que se poden estar facendo no recreo, as bromas que tamén se tuvemos oportunidade nos chats grupais que é moi significativo que vídeos se transmitiron na época esta COVID do confinamento entre os chats exclusivamente masculinos e aqueles que son mixtos, porque resulta que hai unha diferenciación notable cando nun chat que é exclusivamente entre rapaces e entre homens, non fai falta ir ao preadolescente, tamén adultos teñen esa percepción de ter máis marxe para non ser sancionados na maneira de poñer certos chistes donde se evidencia efectivamente unha broma, unha banalización, non? da sexualidade máis femenina, da cosificación dos corpos, en fin. Entón, elas preguntan si a hipersexualización infantil que se está vivindo podría ser unha causa ou consecuencia precisamente da propia pornografía e do imaginario pornográfico que se está instaurando de cara a relacións que vivimos e que temos, se hai alguna maneira de intervir niso, non? E iso enlazo ca segunda preocupación que nos manifestan as persoas que están participando no chat, que é, e esta tamén sae un pouco da miña colleita, xa sei que como socióloga somos máis, temos a máis a tendencia a facer as diagnosis, non? A querer diagnosticar e recoñecer a realidade social, pero sí que me gustaría que, ao mellor, aí te mollaras un pouco, Rosa, de cara no tema da pornografía, ti realmente non crees que poderá haber, que temos alguna capacidade dentro de políticas públicas e dentro da intervención que se poda facer de intentar intervir de alguna maneira neste mercado tan salvaxe, non? Que representa para as mulleres e que está tendo tantas consecuencias negativas nas relacións humanas e sociais. E se iso pode axudar a despois tamén falar da despatriarcalización do propio desexo sexual, que iso xa é Esa sería outra charla. Sí, sería outra charla. Esa sería outra intervención. Entonces serían dos observaciones diferentes. La primera, efectivamente, yo creo que aún no tenemos los suficientes datos para poder valorar los efectos que va a tener la pornografía en los adolescentes y en las adolescentes. Yo creo que aún es un proceso histórico muy reciente y aún quizá no hemos visto lo peor. A mí me parece que no podemos separar el consumo masivo de pornografía con el aumento de la violencia sexual. En un reciente estudio que se ha hecho, se explica que han aumentado un 30% los delitos de agresión sexual por parte de menores, por parte de esos menores que consumen todos los días pornografía, porque solamente con dos clics tú puedes encontrar las mayores imágenes de violencia contra las mujeres. Entonces, no se puede separar. Ahora, hay gente que va a objetar esto, que va a decir, la gente, podemos distinguir lo que es la ficción de lo que es la realidad. Pero aquí creo que tenemos que decir que la pornografía
utiliza los mismos códigos que utiliza la publicidad. La publicidad sirve para vender y la pornografía también sirve para vender. Sirve para vender imágenes, sirve para vender prácticas, sirve para vender los cuerpos de las mujeres. Si la publicidad es extraordinariamente útil para que la gente compre los productos que está publicitando, ¿cómo vamos a decir que la pornografía no tiene los mismos efectos que tiene la publicidad cuando está utilizando los mismos códigos narrativos? No es posible. El corazón, digamos, de los relatos pornográficos, el corazón fundamental de los relatos pornográficos siempre es la erotización de la violencia contra las mujeres. Y esa erotización de la violencia contra las mujeres tiene una nueva vuelta de tuerca que también se encuentra en la prostitución. Lo que erotiza a estos bárbaros del patriarcado no es solamente ejercer violencia contra mujeres con pocos recursos y que necesitan eso para poder sobrevivir, sino que hay una nueva vuelta de tuerca. Lo que les erotiza sobre todo es la vulnerabilidad. Y están entrando en los relatos pornográficos el imaginario de las niñas. Está entrando en el imaginario mujeres que son discapacitadas físicas y discapacitadas... funcionales de todo tipo. Eso es, de todo tipo. Esta erotización de la violencia y de la vulnerabilidad opera sobre cuerpos que están entendidos y que son leídos como solo sexualidad, como cuerpos que no tienen deseos, como cuerpos que no esperan empatía, que no esperan ningún tipo de emoción. Por lo tanto, claro que esto tiene influencia, por supuesto que tiene influencia, por supuesto que tiene influencia y creo que va a tener mucha más influencia. Y ahora pasamos a algo que es muy difícil, que es la de qué hacemos con la pornografía. Yo lo veo muy claro, otra cosa es que no sea fácil poder argumentarlo, ¿no? Yo creo que la pornografía la hemos convertido y la estamos convirtiendo en un objeto de estudio. Y ahora viene una segunda parte. Las feministas hemos metido la pornografía en nuestra agenda política, en la agenda feminista. Y ahora tenemos que meterla en la agenda política, en la agenda política del gobierno, en la agenda pública. Creo que vamos a tener alianzas, y esto es la percepción que yo tengo por las charlas que doy, ¿no? Por la gente con la que me encuentro. Los padres y las madres están enormemente preocupados y preocupadas por la cantidad de consumo de pornografía de sus hijos, fundamentalmente de sus hijos. Y también he observado que están muy preocupados y preocupadas por los efectos que ese consumo de pornografía masculino pueda tener sobre sus hijas. En el imaginario está perfectamente claro que quien más consume pornografía son ellos, más que ellas. Entonces, lo primero que hay que hacer es que no puede estar en abierto. No es posible. Sí, sí. Ahora bien, esta es la primera parte. Y yo creo que podemos encontrar alianzas. Podemos encontrar alianzas en ONGs, podemos encontrar alianzas en asociaciones de padres y de madres, podemos encontrar alianzas en AMPAs. Yo creo que es un terreno que lo tenemos que explorar, que tenemos que establecer alianzas y que definitivamente tenemos que parar esto. Ahora bien, a mí me parece que yo como feminista tenemos que orientarnos a pedir la desaparición de la pornografía. La pornografía no beneficia a nadie, solamente beneficia a los bárbaros del patriarcado. La pornografía solamente beneficia a aquellos varones que hacen una ostentación clara y que articulan su identidad en torno a una masculinidad hegemónica que tiene tintes claramente criminales. Entonces, esto tiene una palabra, esta es la palabra prohibición, y yo sí creo que la pornografía debe ser prohibida. Yo ya sé que esto tiene muchos contraargumentos
Y un contraargumento indudable es el de la libertad de expresión, y otro contraargumento es el de la libertad sexual. Pero la pornografía, que lo sepamos, no encarna la sexualidad. Y la pornografía, que lo sepamos, no encarna la libertad de expresión. La pornografía es una herramienta que produce daños a niñas, a niños, a preadolescentes y a adolescentes. Y, por supuesto, en última instancia, como feminista, tenemos que señalar que a quienes más daños proporciona la pornografía es a las mujeres, que es incompatible con la igualdad. Muy bien, muchísimas gracias, Rosa, por la tua contundencia. Que sepas que estás siendo aplaudida por los chats. Y bueno, y se están escuchando aplausos aquí en otra sala. Muchas gracias. Vamos a, como estamos tan ben de moitas gracias. Estamos tan ben de tempo e estamos levando a cousa así rodada, vamos a facer ese descanso que nos merecemos para, bueno, para tomar un pouco aire, nós que estamos aquí entre máscaras, vámolo a agradecer e continuamos. Moitísimas gracias, Rosa, por todo. Veña, un bico moi grande. Moi ben, continuamos, vamos a hacer ese descanso que está programado de 15 minutos, unha pausa e despois retomamos. Vamos agora a escuchar a Ana Bernal Triviño, que nos va a hablar de la normalización de la cosificación del cuerpo de las mujeres en los medios de comunicación, precisamente. Es decir, que vamos a ahondar en lo que acaba de... Bueno, más bien ahondar, no, es otra, diversificar, ¿no? Lo que acaba de apuntar también Yolanda. Y os voy a presentar a Ana Bernal, para, Triviño, para quien no la conozca. Es doctora y licenciada en periodismo. Es máster... Ah, bueno, ahora puedo falar, voy a falar en galego, que voy a cambiar, que me siento más cómoda. Máster en Historia da Arte pola Universidade de Málaga. Tamén é profesora e investigadora na Universitat Oberta de Cataluña. É xornalista e columnista en Público, en Periódico. É colaboradora actualmente na Hora da UN, na Televisión Española. Bueno, ao seu interese en coñecer formas de comunicar máis próximas á sociedade, pois, bueno, levou-na a realizar investigacións que se centraran sobre todo nas redes sociais, no periodismo móvil, na ética, na defensa dos dereitos humanos e, sobre todo, facendo fincapé nos dereitos, na reivindicación dos dereitos humanos das mulleres, non? No 2017 expuso no Congreso dos Diputados un informe sobre o tratamento mediático do caso de Juana Rivas. Que, bueno, quizás podría ser paradigmático, non? De todo o que viñamos a falar todo ao longo da mañá. Polo seu traballo a favor dos dereitos humanos e da defensa dos dereitos das mulleres, recibiu o Premio Solidaritat del Instituto de Drets Humans de Cataluña, premio tamén a Boa Prensa, a Comunicación Non Sexista, da Asociación de Dones de Periodistas de Cataluña, tamén o Premio Calea da Subdelegación do Goberno de Málaga e o Premio Farola do Instituto Andaluz da Muller. Como publicacións vou mencionar dúas, como Informar e Informarse se informa, perdón, sobre violencia machista e o máis recientemente non manipuleis o feminismo, non? Que é pois, unha defensa do contra, perdón, dos bulos machistas que proliferan nas redes sociais. Vamos adiante, Ana, cando queiras. Hola, compañeras. No sé si me escucháis bien. Sí, perfectamente. Hola. Muy bien, pues muy buenas tardes ya, que es la una. Sobre todo, muchas gracias por estar ahí. Y gracias también a la Diputación de Pontevedra por incluir los medios de comunicación, porque es cierto que en muchísimas conferencias que se organizan sobre violencia de género, sobre violencias machistas, se analiza muchas veces pues solamente desde el ámbito judicial o psicológico o de asistencia social y se olvida muchas veces pues todo el apartado de lo que es publicidad, cultura y medios de comunicación sobre todo. Y para mí son unos bloques fundamentales porque es por donde perfectamente va entrando y se genera una opinión pública, ahora lo veremos, y pasa muy desapercibida, ¿no? A lo mejor nos centramos mucho en programas educativos, en la escuela, y sin embargo esto es otra forma de educación audiovisual que además tiene muchísimo impacto y que realmente yo creo que hay que analizar, así que gracias realmente por haber dado espacio para ello.
Voy a, compartir directamente la, presentación. Si no lo veis correctamente, me decís. Yo creo que sí, está cargando en unos segundos. Cuando me hicisteis la propuesta, nos centrábamos sobre todo, bueno, lo que lleváis comentando a la mañana, ¿no? En el tema de la normalización de la cosificación en las mujeres en los medios. Yo creo, ayer, por ejemplo, me quedé muy, muy impactada por una imagen que vi, a ver si esta imagen mismo, ayer mismo estaba en las redes sociales circulando esta imagen. Yo creo que es una de las mejores representaciones, uniendo un poco con la presentación de Yolanda y la mía, de cómo, ¿no?, a través de la publicidad y cómo a través de la imagen se llegan a ciertas representaciones en las que realmente la mujer sencillamente es considerada un cuerpo. Y aquí fijaros hasta qué punto vinculado incluso a la carne, ¿no? Como ya sabéis que muchas veces también define, y lo veremos en el bloque final cuando hablamos del tema de la prostitución y de cómo los proxenetas definen a las mujeres. El caso es que para llegar hasta aquí, y aquí entro ya en la ponencia en sí, para llegar hasta aquí hace falta la creación de un relato machista. Yo siempre digo, cuando alguien me quiere debatir de feminismo, siempre le digo que por favor que tiene que leer el libro sobre el origen del patriarcado de Gerda Lerner, porque para mí es ahí donde está absolutamente todo. Creo que Gerda Lerner influye, bueno, a mí me influyó muchísimo su punto de vista. Yo creo que es la base que, desde la que tenemos que partir para comprender todo este sistema, ahora veréis, incluso no verbal, en cuanto a la cosificación de las mujeres. En cuanto al nacimiento del patriarcado, que se produce una privatización del derecho con la creación del Estado moderno, una privatización y un dominio del derecho sexual y reproductivo de las mujeres, precisamente para que los estados se mantuvieran, hacía falta descendencia, y es ahí donde se produce esa primera dominación sexual y la configuración del propio patriarcado, porque se establece un pacto tácito entre hombres de diferentes tribus para que eso se mantenga así. Por lo tanto, podemos definir que la sexualidad de la mujer es la primera cosificación que se produce, insisto, desde la creación de esos estados modernos. Para que eso llegue a cumplirse, se establecen a lo largo de los siglos diferentes acciones de control. Lo vemos cómo se trasladan hasta el día de hoy, desde el daño físico, que lo vemos de forma evidente, al daño psicológico, ¿no? Incluso ahora después lo veremos autocosificándonos también nosotras mismas. Y en esas acciones de control también hay otros libros, como por ejemplo Cuerpo y Capitalismo, de Martínez Martorell, que reflexiona muy bien sobre cómo se establece ese tipo de mecanismo de control a través de la caza de brujas y, por otro lado, a través de la instauración del matrimonio y la división de los roles de género a través del trabajo, ¿no? Y esa articulación, en este repaso muy rápido, es lo que permite ir creando y creando esa cimentación del relato machista, construyéndose bajo realidades y bajo estructuras sociales que provocan esa determinación. Hay esta frase de Marcela Lagarde que quería añadirla más que nada para reflexionar entre todas, ¿no? Porque yo creo que en este proceso también es importante, a ver que me ha salido, que me ha cambiado la pantalla y he dejado de ver mi presentación. Un segundo. Ah, pues sí. Sí, no sé qué ha pasado, pero he dejado de ver mi presentación. Voy a volver a dar a compartir pantalla. A ver. Ahora, ¿no? Ahora sí. Vale, en esta frase de Marcela Lagarde, que habla sobre un aspecto que a mí me parece fundamental para reflexionar sobre la cosificación que sufrimos de nuestros cuerpos. E insisto en esa autocosificación que muchas veces nosotras asimilamos porque el propio patriarcado nos ha transmitido esas ideas y la hemos llegado a normalizar para ser aceptadas en la sociedad, ¿no? Y cómo Marcela Lagarde reflexiona, ¿no? El ser para otros, ¿no? Y cómo las mujeres depositamos esa autoestima en los otros, en la visión de los otros, y eso hace que nos coloque en una posición subordinada. Yo creo que sin este planteamiento de cómo a lo largo de los siglos también el propio patriarcado ha dañado nuestra propia autoestima y cómo, bueno, ya lo decía Simone de Beauvoir, ¿no? Esa alteridad, ese ser vista por todos los demás, es lo que termina condicionando también ese proceso de cosificación.
Aquí quería también añadir otras frases que la encontráis en una obra también muy cumbre, el tema de la dominación masculina, cuando determina que esa dominación masculina convierte a las mujeres en objetos simbólicos. Ya hemos hablado de la coacción física, de la coacción psicológica, y ahí es donde incluiríamos lo que siempre hablamos como violencia simbólica. Y esa violencia simbólica, como veréis, se articula, habéis visto en la publicidad, se articula a través de la cultura y se articula también a través de los medios de comunicación. Y al final lo que termina provocando en esa reflexión que hacía sobre la propia autoestima es que estamos en un permanente estado de inseguridad corporal en la medida en que dependemos de esa visión de los demás, como también se recoge aquí, en cuanto, y se recoge directamente a la palabra, no como personas, sino como objetos acogedores, atractivos, disponibles. Si habéis leído a Rousseau, ya sabéis también cómo se manifestaba sobre la mujer en la medida en que tenía que hacer la vida agradable al hombre, la vida no solamente en su acción diaria, sino también visual, ¿no? El ser agradable, ser sonriente, ser simpática, ser sumisa, discreta, es decir, se construye todo este imaginario que después, pues, obviamente se plasma donde hemos dicho. Y aquí quería añadir otras reflexiones sobre los medios de comunicación. Por un lado, cómo existe una referencia internacional en cuanto a los derechos de las mujeres como derechos humanos, que es una frase que está últimamente repitiéndose mucho, pero precisamente no vinculada a los derechos de las mujeres que hemos conseguido, y parece que hay que volver a recordarlo, que nosotras también tenemos derechos humanos. Y por otro lado, en el papel que desarrolla la prensa, ¿no? En que la prensa quizás no es muy eficaz, como decía Cohen, en decir a la gente qué tiene que pensar, pero sí en qué tiene que pensar. Y yo creo que ese punto de vista cambia mucho las circunstancias. Por ejemplo, hay un estudio de ONU Mujeres refleja que el 46% de las noticias promueven estereotipos de género. Y dentro de esos estereotipos de género, obviamente, se está incluyendo esa cosificación del cuerpo de la mujer. Por otro lado, la reflexión de objetividad que hace Rich, que yo creo que es fundamental, porque continuamente en las facultades, en las universidades, se nos ha hablado de este tema y se nos ha hablado de una objetividad para tratar las informaciones, pero claro, cuando tú dejas el análisis de la mitad de la población y la dejas al margen, insisto, entonces, ¿qué objetividad estás representando? Ninguna, ¿no? Y yo creo que eso hace falta incorporarlo en todos los estudios de universidad para reflejar que precisamente la objetividad es comprendernos y analizar a todo el conjunto de la población, y no solamente con la mirada y la visión de una parte. Y por otro lado, esta idea de Nuria Varela, de cómo esa coacción que antes hablábamos no solamente tiene por qué ser de fuerza, de física, sino sencillamente porque hay un discurso social que ha sido aceptado y donde el grupo dominante ha tenido la legitimación de un discurso. Al ser un discurso, han representado una autoridad, esa autoridad, insisto, legitima unas ideas y termina configurando un poder sobre otro. También me parece fundamental reflexionar sobre esto porque para poder desarrollar una comunicación feminista, como yo siempre defiendo, y una perspectiva de género en las informaciones, también hay que concretar e incorporar a la información poco a poco un vocabulario feminista. Y parece mentira que a la fecha de hoy todavía no se ha conseguido, incluso después de aquel 8M masivo, donde incluso sorprende cuando vamos a las tertulias hablando de machismo en determinados puntos donde a lo mejor no hay parte de la población que no le queda claro, como cuando tenemos que hablar de feminización de la pobreza o de los suelos pegajosos porque hablamos mucho más de los techos de cristal, como en el concepto de la propia palabra del empoderamiento, que bueno, vemos que cómo se utiliza de forma constante para, por ejemplo, legitimar la prostitución, cuando recojo en este tuit muy breve que decía Amelia Barcárcel, cómo en la conferencia de Nairobi de 1985 se habla de este concepto, pero como el acceso a las mujeres al control de recursos materiales, también ideológicos, y que todo lo que no sea eso es humo. Es decir, insisto en que se utiliza esta palabra de forma muy habitual en un contexto que no es el que corresponde, incluso en el de la cosificación de nuestros cuerpos con ese mito de la libre elección. Ese contexto de libertad, que precisamente es el origen de estas jornadas, esta reflexión que he querido añadir sobre el informe del Comité de Bioética de España en torno a los vientres de alquiler, yo creo que podemos generalizarlo en todo lo demás, no solamente en el tema del vientre de alquiler, sino en todas las violencias que de forma transversal afectan a las mujeres. En este caso, dice que la ética y el derecho ha considerado
que aquellas decisiones que imponen un sacrificio para el individuo, en el que incluso se afecta su integridad física y que además son retribuidas, ¿no? No son libres, sino que se adoptan en un contexto de vulnerabilidad. De manera que si se elimina ese contexto, el sujeto no adoptaría la misma decisión. Insisto en que es básico porque esto nos ayuda a comprender desde un punto de vista ético, que no es otra perspectiva que la que fomenta el feminismo desde la defensa de los derechos humanos, que ese contexto de libertad, concepto de libertad, cuando hay un contexto de pobreza, no puede contemplarse. Y como no afrontemos las informaciones desde ese punto de partida, pues al final terminaremos comprando discursos que fomentan la cosificación del cuerpo de las mujeres de todas las maneras. ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? Yo creo que esto también es primordial en esa autorreflexión para nosotras mismas. Quería estas frases de Greer, por ejemplo, cuando dice que la feminista del nuevo milenio no puede dejar de ser consciente de que la opresión se ejerce en sus relaciones más íntimas, empezando por la relación con nuestro propio cuerpo. Estamos asistiendo de forma diaria a un bombardeo continuo, no solamente a través de la información, sino también de forma muy especial en las redes sociales, en redes sociales como por ejemplo Instagram o TikTok, donde se está fomentando un determinado tipo de mujer, donde se están utilizando incluso determinados filtros de belleza que además cambian nuestro aspecto y al final recoges la inquietud incluso del propio sector de la cirugía estética que dice que cada vez más llegan demandando un tipo determinado de operación que se asemeje a esa imagen que se ofrecen en esos filtros de las redes sociales, ¿no? Yo creo que tenemos que ser conscientes de cómo ese bombardeo es continuo, cómo es diario y cómo existe muy poco análisis, ¿no? Y muy poca reflexión sobre ello, incluso dentro de esos propios espacios, aunque es cierto que hay compañeras que continuamente están invitando a ello, pero sin embargo, bueno, pues son tachadas de exageradas, de puritanas y de cosas por el estilo. Y también quería incluir esta de Rice, donde comenta cómo precisamente por esa presión muchas mujeres alrededor del mundo nos encontramos que nos sometemos a procesos de autodestrucción, como ella dice, ¿no? El tema de las dietas, el cómo padecemos hambre, el cómo ayudamos, el cómo hacemos a lo mejor ejercicio no por estar sana, sino por tener una determinada imagen en nuestro entorno social y precisamente volver a ese tema de el ser aceptadas al ser vistas por otros y tener éxito, porque esa es la imagen, ¿no? que realmente tiene avalada y que tiene éxito en nuestra sociedad, e intentar encajar en ese molde y en esa norma. También me parecía fundamental hablar de Woolf, del libro del mito de la belleza, que seguro que muchas de vosotras obviamente lo habréis leído, lo conoceréis, ¿no? Y cómo ese mito de la belleza, ese entrar en el molde, termina generando pues, una caída de ese amor propio de las mujeres y de altas ganancias en las empresas, por esa industria dietética, por la industria cosmética, por la industria de la cirugía plástica. Y a este respecto quería también mostrar este otro mito, que además esto es muy típico en los medios de comunicación cuando se reflexiona sobre el cuerpo y la cosificación que se percibe a través de ellos, del cómo se quiere desmontar diciendo, mira, no es cosificación, es que soy femenina. Incluso se contrapone al concepto feminismo, ¿no? Y quería en ello reflexionar también esta idea clave de Clua, que me parece fundamental, que insiste en que mientras el cuerpo femenino está considerado como algo ayepto, porque lo natural, es decir, el tal y como somos, se considera que no encaja por el molde y que tenemos que ser modificadas en nuestro aspecto, esa feminidad termina, pues resulta atrayente porque encarna lo artificial, esa feminidad que se está vendiendo pues a través de todo este tipo de empresas. Y que por lo tanto al final, esa es la razón por la que el cuerpo natural de la mujer, nuestra imagen natural, termina por convertirse en una imagen artificial de sí misma. Artificial en el sentido de que tenemos que recurrir a otra serie de servicios en toda esa industria para intentar encajar en esa referencia, en ese listón tan alto que se nos ha impuesto pues prácticamente de forma sin darnos cuenta, ¿no? A través de esa violencia simbólica e ideológica. Y aquí también vuelvo a recuperar el libro de la dominación masculina sobre ese concepto de feminidad,
cuando reflexione que a menudo es solamente una forma de complacencia de las expectativas masculinas, especialmente en el incremento del ego, y que eso a la misma vez fomenta una relación de dependencia en la definición de nuestro propio ser. E insisto que todo esto cuesta muchísimo trasladarlo en los medios de comunicación y cuesta muchísimo trasladarlo, sobre todo, a determinados directivos, ¿no?, que consideran que solamente pues, determinados programas de televisión van a tener éxito si se traslada esa feminidad a la pantalla. Y si no se traslada, al final terminas convirtiéndote en noticia porque rompes, en cierta medida, lo que se espera de ti, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas presentadoras han dejado de utilizar tacones y terminan convirtiéndose en noticia? Bueno, pues no debería de serlo, ¿no? Eso debería de ser lo natural y, sin embargo, ese listón de la feminidad es lo que termina modificando esa situación. Esa cosificación termina afectándonos a todas, absolutamente a todas. Yo la primera, que estoy aquí dando la ponencia. Y quería reflexionar sobre esas consecuencias, ¿no? Hay muchos estudios sobre ello. Yo aquí determino unos cuantos puntos. El impacto en el bienestar psicológico, social y físico, en el que, por ejemplo, había una investigación que demostraba que aquellas mujeres que estaban objetivadas sexualmente generaban en las personas que lo observaban, era una investigación empírica, menos sentimientos empáticos, ¿no? Fijar hasta qué punto comienza a realizarse en esa cosificación un proceso de deshumanización. La consecuencia de la cosificación, como mencionaba antes, también está en la propia autocosificación, que puede llegar a límites de trastornos alimentarios, del que, por ejemplo, el tema de la anorexia se ha dejado de hablar mucho, tuvo un boom muy, muy importante como comenzó, pero sigue ocurriendo. El tema de la vigilancia corporal, cuánto pesamos, si realmente estamos cumpliendo las medidas. Ahí, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo crecí con los concursos de Mises, y a mí, cuando yo era pequeña, que yo tendría 8, 10, 12 años, la imagen que me llegaba de los cursos de Mises era que para triunfar tenías que tener 90, 60, 90, ¿no? Pues cuestiones de este tipo que van entrando de forma muy, muy fácil, pues a través muchas veces de programas de música, de programas de ocio, el tema de los videoclips, todo esto. Las consecuencias de la cosificación es que al no terminar aceptando nuestro propio cuerpo, también termina por provocar menor satisfacción sexual, por ejemplo, o vemos situaciones realmente penosas, como el caso de mujeres asiáticas que se hacen operaciones, sobre todo en los ojos, para parecerse a las occidentales, para precisamente ellas doble opresión. No solamente el intentar adaptarse como mujeres, sino a las mujeres que triunfan, que es la imagen que hay de mujer que triunfa, es la mujer occidental. Vemos concursos de belleza infantil en donde esas menores son continuamente hipersexualizadas. Antes hemos hablado de esa menor satisfacción sexual derivada, como decía, de esa visión que tenemos de nuestro propio cuerpo, de esa menor autoestima. Había un informe que salió el año pasado donde decía que el 76% de las mujeres jóvenes españolas desde los 12 hasta los 25 años dejaba de hacer deporte porque tenía un sentido del ridículo sobre su propio cuerpo. Imaginar, eso es lo que supone también de pérdida de salud. No solamente en el tema más inmediato que nos puede venir a hacer deporte, que es perder kilo, sino sencillamente en generar músculo para que no tengas dolores de espalda, para que tu cuerpo resista, para que te puedas mover, para que seas ágil, para no tener problemas de huesos, de calcificación. Todo eso ya comienza desde los 12 años. Estamos viendo continuamente referentes en las que quizás nosotras no encajamos, y eso determina también que optemos por dejar determinadas actividades, como en este caso el deporte. E incluso el límite más extravagante que me llega a encontrar en este tema de la cosificación, y lo recogía en mi último libro, era cómo había páginas web en Estados Unidos donde incluso la donación de órganos en este mercado B se hacía demostrando cuál era el físico de la persona. Es decir, aparte de que si estaba sano o no, querían ver el físico y era uno de los criterios para poder afrontar un proceso de donación de órganos, que me parece realmente espeluznante. Entonces, ¿qué papel juega en todo esto los medios de comunicación? Yo quiero recordar que, por ejemplo, en la propia ley de violencia de género ya se detalla que los medios de comunicación tienen dos misiones fundamentales, que es sensibilizar y prevenir.
Y esto realmente no se está cumpliendo, en parte porque todo esto queda en un marco de autorregulación, que al final hay empresas que determinan que lo asumen y otras que no. ¿Qué es lo que ocurre? Pues de la misma manera que cuando hablamos de un caso de violencia de género, si esto no se respeta a las víctimas y no se cumple esa visión de género de forma transversal en las informaciones, estamos incurriendo en una violencia mediática. Y esa violencia mediática es simbólica en la medida, en el caso de la cosificación, en la que se refuerzan esos estereotipos de lo que hemos estado hablando. Pero no solamente a través de la imagen, sino también a través del lenguaje no verbal. Y quería en esta medida también reflexionar, ¿no?, de la potencia comunicativa, de esa propia imagen que hemos visto, no solamente a través del discurso, decimos, ¿no?, del discurso escrito, del discurso a través de la palabra, sino en esa imagen, cómo hay una gran potencia comunicativa en la manera en la que se nos muestra. Seguramente en la conferencia de Yolanda pues habéis visto las posiciones que le hacen adoptar a diferentes modelos para vender ropa, ¿no? En algunas en las que parecen que la están siendo violadas y otras que parecen que están siendo muertas, ¿no? Pues esa potencia comunicativa es del 55% en el caso del lenguaje corporal. Y yo creo que si más de la mitad del mensaje está condicionado por ese lenguaje corporal, eso determina mucho el proceso de deshumanización de la mujer. Para ver cómo los medios de comunicación configuran ese imaginario, yo creo que esta imagen es bastante elocuente. Mirar la diferencia de las portadas y del tratamiento de cuando es una mujer a cuando es un hombre, ¿no? En el caso de ellas, cuanta menos ropa, mejor, para que la revista se venda. En el caso de ellos, con traje y con corbata. Como hombres de poder y de éxito, y las mujeres tienen que vender la imagen sexy precisamente para ser aceptadas, ¿no? Creo que esta imagen es de lo más elocuente. ¿Y cómo se va construyendo esto en los medios de comunicación? Ahora lo vamos a ver, pero quería hacer una advertencia sobre el papel y el factor clave de la televisión, ¿no? ¿Por qué es peligrosa en este sentido de la televisión? ¿Por qué tiene un riesgo? Básicamente porque la televisión no te permite reflexionar. La televisión genera un modelo de consumo pasivo en el que sencillamente, a través de la visión y de todos tus sentidos, te van llegando unas imágenes que además llegan a reforzar determinados criterios y creencias tuyas previas, con lo cual no hay un momento en el que digas, bueno, espera, vamos a reflexionar, sino es ese bombardeo continuo al que antes me refería. Además, es un medio que influye de forma general en toda la población, sigue siendo el medio de comunicación más consumido. Y por otro lado, los contenidos televisivos potencian de forma natural esos estereotipos y actitudes porque son los que hasta ahora han garantizado en muchas circunstancias la audiencia. Solamente hace falta que pensemos, ¿no?, en las campañas de ahora que nos vienen las uvas de fin de año, ¿no? Pues realmente todo termina girando al final pues, en el cómo va la mujer vestida, en cómo va la presentadora, etcétera, ¿no? Y todo esto lo vamos asumiendo de forma inconsciente, insisto, a través de la televisión. Y por otro lado, a través, sobre todo de las nuevas generaciones, a través de esas redes sociales. Yo quería comenzar con esta imagen que yo creo que muchas recordaréis. A mí me pilló en pleno proceso de crecimiento, en plena adolescencia. Y bueno, esto que parecía divertido era la normalización de la cosificación diaria de la mujer en la televisión, donde desde las mamachicho hasta las mujeres que acompañaban a Jesús Gil, que además era, bueno, pues la típica imagen pues como del varón con dinero, triunfador, y que precisamente eso le hace estar rodeado de mujeres porque es el hombre de éxito y nosotros teníamos que estar al servicio y agradar, ¿no? Eso que os comentaba al principio. Y muchas generaciones de mujeres, como fue en mi caso, empezamos a crecer con esta visión y afortunadamente teníamos, como era mi caso, madres en las que si se colaba en una publicidad esa imagen, rápidamente corregía y hacía entender de que ese no era el futuro ni tenía por qué ser nuestra aspiración como mujeres en el entorno de la sociedad. Pero sé que hay otras muchas mujeres que han carecido de ese toque de atención. Eso que nos parece tan casposo de aquel momento, a día de hoy se sigue manteniendo, pero con un envoltorio de modernidad. Y lo estamos viendo también constantemente en la televisión, en programas, incluso con mucha audiencia en los más jóvenes, como por ejemplo este que es un informe que os quería citar de programa de Mujeres, Hombres y Viceversa.
un programa donde la cosificación del cuerpo de la mujer y también, lamentablemente, de los varones se está poniendo a orden del día. Y esta investigación que os quería detallar, quería recoger algunas declaraciones que chavales de un instituto realizaban después de ver el programa, ¿no? Y lo que a ellos se les quedaba era chicos musculosos que van al gimnasio, chicas muy delgadas, con ropa muy ceñida, que van muy maquilladas, que te puedes sentir mal por pensar que nunca lograrás tener un cuerpo como ellos debido a esos cánones de belleza que el programa promueve. Y por lo tanto, si vemos que esto se está diciendo a día de hoy, significa que por mucho que vayamos de modernos y por mucho que vayamos, digamos, de que el feminismo está avanzando, hay determinadas parcelas en las que esa violencia simbólica y mediática es tan sutil, en la que cuesta muchísimo derribar esos estereotipos y que de forma diaria, porque por ejemplo este programa, si no recuerdo mal, era diario, contribuyen a mantener y a reforzarse, ¿no? E insisto, bajo esa capa de discurso moderno, y sin embargo sigue vendiendo lo mismo. Otra manera, por ejemplo, os recomendaba este documental, El cuerpo de Ledone, que lo tenéis en YouTube, que es la cancelación de los rostros adultos en la televisión. Realmente aparecen algunas imágenes, lamentablemente, de mujeres, de rostros, en las que han perdido completamente la personalidad, en la que todas se parecen, pero precisamente, ¿por qué? Porque te encuentras en un momento en el que muchas presentadoras de televisión, pues tienes que seguir trabajando, tienes que comer, tienes que seguir viviendo, y te das cuenta de cómo en los hombres se produce una constante permisividad en torno a su físico, donde no se le impone ningún tipo de requisito, y sin embargo la mujer tiene que parecer eternamente joven en la pantalla, y es muy complicado ver en las televisiones una mujer muy alejada de un determinado prototipo. Más, cuando antes habéis mencionado el tema de la cirugía estética, quería recoger estos datos del año 2018, en los que España era el tercer país de Europa en cirugía estética. Y tenéis también el ranking en el que el primer país de Europa es Italia, por eso ese documental del Corpo de Ledone es fundamental. Y en el caso de la cirugía estética en España, para que veáis cómo hay un radical corte de género, detallar que el 80%, más del 80% de la población que se somete a cirugía estética para adaptarse a un canon es el cuerpo de la mujer, son las mujeres, frente a un 16% y medio de los hombres. Y después tenéis que ver el tipo de cirugías que más se demandan. Mientras en ello, bueno, pues estamos viendo cirugía de la nariz, liposucción, los párpados, ellas, aumento de mamas y liposucción. Son como las más demandadas, ¿no? Como parte de triunfo dentro de ese canon de mujer que se ha difuminado. Y quería añadir esta otra reflexión, antes de seguir viendo otros ejemplos, de esta frase de Beatriz Gimeno, que a mí me parece fundamental en torno también a esa autocosificación nuestra, ¿no? Y de ese mito de la libre elección que se nos vende. Una mujer no se gusta a sí misma, una mujer que no se gusta a sí misma no puede ser libre, y el sistema es que se ha preocupado de que las mujeres no lleguen a gustarse nunca. Esto, hago un inciso, es así, porque continuamente van surgiendo requisitos nuevos físicos que tenemos que cumplir. Antes, y sigue permaneciendo, es el, por ejemplo, el tamaño de nuestro pecho, y ahora, por ejemplo, muy de moda el tema de los pómulos o el tema de el aumento de labios. Eso es una constante. Se van creando demandas nuevas. Por ejemplo, hace unos días leía en un podcast cómo las mujeres, cómo incluso hay personas que se dedican a la cirugía estética y que muchas veces tienen que decirle a chicas, mira, esto no te lo voy a hacer porque es que te rompe la armonía de la cara. Y demandan, pues precisamente, caras cada vez de forma más triangular, más finas, pero con los labios más gruesos. Y bueno, pues te puedes encontrar un cirujano plástico o una cirujana plástica que te diga, mira, no te lo hago porque te estás pasando, pero lamentablemente hay otros que te dicen que sí, porque el objetivo, al fin y al cabo, es hacer caja. Entonces, en esta reflexión de Beatriz Gimeno es importante subrayar eso, ¿no? Que el sistema se preocupa porque las mujeres no lleguen a gustarse nunca, y que eso se hace a través de una representación del cuerpo femenino a la que es imposible acercarse, ¿no? De manera que las vidas de las mujeres al final es una constante lucha persiguiendo ese ideal que nunca termina porque, insisto, se generan necesidades nuevas,
y al fin y al cabo es una lucha constante con nuestros propios cuerpos y contra sí mismas. Por ejemplo, yo que lo he vivido muy de cerca, todo lo que hay también de presión en torno a nuestros físicos con el cáncer, ¿no? El hombre pierde el cabello y parece que no pasa prácticamente nada. En torno a nosotras hay toda una configuración de soluciones y de alternativas para pues, seguir teniendo pestañas, seguir teniendo párpado, seguir teniendo, perdón, cejas, seguir teniendo nuestro cabello. Es decir, la demanda incluso en procesos de enfermedad sigue siendo muy alta para que la mujer siga ofreciendo una imagen. Aquí quería reflejar algunos ejemplos de esa cosificación del cuerpo de la mujer. Es de forma muy constante en mujeres referentes de política y solamente a mí me gusta aplicar muchas veces la teoría del espejo inversa. Es decir, estos titulares, sencillamente darle la vuelta y pensar si en algún momento lo habéis visto citando a algún hombre, en ninguno de ellos. No son temas que se cuestionen de forma habitual en relación con los hombres. Aquí, por ejemplo, incluso el tema del fondo de armario, incluso haciendo rankings de candidatas más atractivas o no. Es decir, en el tema de la política, cada vez más, en esos análisis de imagen, se está incorporando este tipo de factor. Después de otra parcela muy importante de cosificación de las mujeres, se produce en la prensa deportiva, en la que parece que si no se enfoca el titular y la imagen cosificando ese cuerpo de la mujer, parece que no va a tener interés dentro del medio de comunicación. No hubo una lista de buenorros internacionales en los Juegos Olímpicos de Río, pero sin embargo el diario El Mundo sí consideró que era adecuado hacerlo, por ejemplo, sobre las mujeres. Al final no se habla de los méritos profesionales de ellas, sino de los méritos físicos que según ellos, esa visión masculina y que te venden como objetiva de los medios de comunicación, al final terminan imponiéndolo. O, por ejemplo, fijaros, esto también es muy habitual en la prensa, establecer competiciones entre mujeres. Por ejemplo, aquí Melania Trump y Brigitte Macron, cuando Trump visitó en su momento Francia, y cómo lucen cuerpos y estilismos distintos. Y al final se termina también por establecer cómo esa cosificación, a través de los medios de comunicación, se amplifica. Por ejemplo, también las revistas del corazón es constantemente con este mensaje, cómo esto se amplifica y al final establece, como insisto, en esas comparaciones y en esas competiciones entre nosotras. Después, el cómo se analiza constantemente también el cómo estamos. Por ejemplo, fijaros, ese programa del hormiguero que antes mencionaba, ¿no? Cómo, por ejemplo, hace poco, recuerdo también en el tema del hormiguero, fue trending topic una chica porque decía que se le había caído el tampón mientras bailaba. Y no era el tampón, era sencillamente el imán del micrófono. Y sin embargo aquello se convirtió en trending topic. Todo ese tipo de situaciones no suceden cuando un hombre va a plató. ¿Alguien ha titulado en el hormiguero si iba con bragas, si iba con calzoncillos el hombre o no? Yo no lo he visto nunca. Sin embargo, con nosotras sí que se utiliza pues, como un gancho muchas veces porque los medios de comunicación, además en internet, la competición es tan feroz que van buscando el clickbait y el clickbait de la misma manera que nuestra mente establece mecanismos automáticos que tenemos asociado a, vale, éxito, esto tiene tirón, en la publicidad eso es muy recurrente, recurrir a estereotipos que han funcionado y que son garantía de éxito, pues en los medios de comunicación igual. Bueno, terminan por colocar este tipo de cebos, primero porque saben que hay parte del público masculino que directamente va a clicar porque está avidoso de este tipo de contenidos, y por otro lado saben que además las feministas vamos a reaccionar, con lo cual al final su contenido va a triunfar en esas redes sociales en las que el clickbait va alimentando constantemente pues, sus rankings, ¿no? O por ejemplo este otro titular de Natalia de Molina. Aquí veis, por ejemplo, el magnífico tema que se plantea todos los años, insisto, sobre el tema de la libertad del cuerpo de las mujeres. Por eso antes situaba todas esas reflexiones para, bueno, ahí podíais ver, la protagonista todos los años siempre ha sido, ¿qué? Pues Cristina Pedroche. ¿Ha sido, alguien ha cuestionado en algún momento la ropa y la vestimenta de él? Incluso su físico, ¿no? No ha aparecido nunca, ni ha sido trending topic, ni ha sido el objeto de debate. O, por ejemplo, el hecho, ¿no?, de tener que acceder a determinados tipos de bromas, como ocurrió de forma muy polémica en este programa de Canal Sur. O, por ejemplo, aquí veis cómo, hasta qué punto, ¿no?, se llega a manipular determinadas imágenes para provocar ese gancho al que me refería
y cómo las propias mujeres que trabajan en los medios de comunicación están examinadas con lupa. Por otro lado, dentro de ese concepto de la libertad, quería reflexionar también el cómo se cuestiona la libertad de defendernos, ¿no? Porque al final todo esto también termina relacionándose con la cosificación en cuanto a que la mujer pierde autoridad, su capacidad de reacción, si no tiene autoridad, si no es legítima, no tiene autoridad y por lo tanto pierde razón de ser. Y eso termina al final otra vez de nuevo a situarnos en la posición de la otra, en la posición en la que la opinión de los demás cuenta más que nuestra propia defensa, y al final termina ocasionando una deshumanización de nuestros propios cuerpos y de nuestra propia personalidad, porque lo que hacemos no encaja de lo que se espera de nosotras. Por ejemplo, este titular, cuando se reflexionaba que grupos feministas se organizan para amargar a la manada, amargar, ¿no? En lugar de decir para defender a la víctima de la manada, que hubiera sido lo suyo, pero no, en lugar de que realmente son ellos los que amargaron la vida de esta joven, se da el titular la vuelta. O, por ejemplo, como una señora, una chica que se defiende ante una agresión sexual, hace una reacción y entonces aquí no se le ocurre en otra manera que recargar o culpabilizar a ella diciendo que ella tiene una brutal reacción, en lugar de justificarla o precisamente de decir que brutal es que a día de hoy clientes se consideren que a mujeres que están cumpliendo con su trabajo, que en este caso es una camarera, puedan sentirse agredidas en su trabajo y que pongamos el foco en la reacción de ella y no en el comportamiento de él. Así que ahí veis, ¿no?, esa libertad que se supone que tenemos cuando ni siquiera podemos defendernos. También está esa libertad que nos dicen cuando realmente somos invisibles en la prensa. ¿Cómo? Pues hay muchas maneras. Desde eliminando nuestro nombre, como por ejemplo veis el Nobel de Matemáticas, a por ejemplo, cuando por ejemplo ahí estáis viendo que Tesla Motors elige en la presidencia a una mujer, pero sin embargo la fotografía es de él, ¿no? O cómo nuestra orientación sexual se convierte en titular en lugar de nuestra propia capacidad. Todo esto son pequeñas violencias simbólicas que terminan por ir deshumanizando, insisto, nuestra propia personalidad y nuestra propia imagen de cara a esa sociedad. Pero quería profundizar, a margen de esa evidente cosificación que hemos visto, que obviamente quería contemplar dentro de mi presentación, esa cosificación de nuestros cuerpos a través de los propios programas, a través de nuestros titulares, a través de la imagen en sí, cómo se fomenta la cosificación de nuestro cuerpo a través de determinados discursos en los que utiliza esa mención de la libertad y del empoderamiento de forma errónea que antes me refería, y es en la búsqueda continua, además, de referentes feministas que legitimen ese discurso. Y esta es realmente, para mí, pues, el mayor caballo de Troya y lo que mayor daño puede hacernos en esa conquista de eliminar toda esa serie de estereotipos que nos condicionan en cuanto a la cosificación del cuerpo de la mujer, porque si dentro del feminismo empieza a avalarse, entonces tenemos la mitad de la batalla perdida. Y en este sentido, a mí me irrita enormemente, yo he admirado mucho tiempo a Silvia Federici, pero me irrita enormemente cuando además se la entrevista buscando este tipo de titular para justificar la industria sexual y para justificar la regularización de la prostitución. Y además con un discurso muy perverso, porque dice que si yo le digo a una mujer prostituta que no lo sea, según Silvia Federici, yo estoy hablando desde una posición de privilegio. Y esto es un discurso muy falaz, porque además ella te dice que entonces, ¿qué le decimos a otras mujeres que, por ejemplo, trabajan en los ejércitos o en las cárceles? Ella misma termina dañando su propio discurso, porque entonces, ¿qué está diciendo? ¿Que es deshonroso trabajar, por ejemplo, como ahí refiere, en un ejército o trabajar en la cárcel? ¿Es eso más deshonroso que tener que ejercer la prostitución? Y a la misma vez, ella habla de privilegio, cuando precisamente, pues, ella pertenece a un ámbito académico en el que cobra bastante más que muchas otras compañeras que son académicas, que tiene una situación mucho más privilegiada, precisamente ella, que otras compañeras académicas, y por lo tanto, si está hablando de una situación de privilegio, parece que ella misma no se lo reconoce, que ella está en esa posición y no sé hasta qué punto ella tiene legitimidad para decirle precisamente a otra mujer que ella sí se puede dedicar a la prostitución. Insisto en que esto hay que analizarlo profundamente, hacer un análisis crítico, porque se está vendiendo a través del feminismo ese mensaje de forma constante, en la que al final
de revolucionario no tiene nada porque es el mensaje del patriarcado de siempre. Lo mismo tuvimos con otra referente, como Angela Davis, cuando hablaba de feminismo abolicionista y rápidamente corregía que no se refería al tema de la prostitución, que ella se refería a la abolición de las cárceles, y ella manifestaba de forma abierta que estaba a favor de las trabajadoras sexuales en su concepto. Y me sorprende esto sobre todo en aquellas mujeres que se ensalzan con la voz del feminismo interseccional, del feminismo que defiende a todas, y por ejemplo en este caso del feminismo negro, y me sorprende de manera, pero dolorosa, insisto, porque al final me encuentro que hace este tipo de declaraciones y por ejemplo obvia la realidad dramática de que en la frontera están siendo mujeres violadas de forma constante para pertenecer y para no poder salir de las, redes criminales de explotación de víctimas de trata, precisamente muchas de ellas mujeres procedentes de Nigeria, ¿no? Y entonces me choca mucho este discurso de un feminismo que viene a decirnos a las demás que somos las hegemónicas y que no damos espacio a alternativas, cuando precisamente lo único que hacen es reforzar estereotipos con los que el feminismo, que a lo largo de toda su vida ha sido abolicionista, pues insisto, ¿no? Son unos discursos totalmente que al final no están muy lejos de estos procesos de disonancia cognitiva en los que te enfrentas cuando estamos hablando de los maltratadores, ¿no? Porque tú tienes unas creencias con unas expectativas y en el momento en que la realidad te golpea con una creencia totalmente diferente, compruebas que eso no encaja y, oye, tiene a la larga un efecto en el que se resquebraja la propia teoría feminista que se ha estado cimentando, insisto, durante siglos. ¿Cómo se articula ese discurso de la libertad de la prostitución a través de la prensa? Pues una forma muy sencilla es establecer la prostitución como glamour. Por ejemplo, veis este titular en el que se normaliza de forma radical, sin ni siquiera mencionar en el titular la palabra prostitución, a través de la figura de las sugar babies y fijar la imagen que se utiliza, ¿no? No se está reflejando la realidad del 90% en el negocio de la prostitución, que no son precisamente esas mujeres, sino mujeres que terminan siendo violadas en los puticlubs y que terminan llorando, que terminan con traumas psicológicos. Esta imagen está muy lejos de esta incluso romantización que se vende de forma constante también sobre la prostitución. Insisto en que se trata el tema en la prensa con una ausencia de contexto, con una ausencia de la explicación de la feminización de la pobreza y, por lo tanto, con una ausencia completa del discurso de la desigualdad de género que se sostiene bajo ese mito de la libre elección. Y, por otro lado, subrayar, antes de pasar al siguiente, subrayar lo importante que es la selección de las fuentes. Hemos elegido en esa entrevista, se ha elegido a Silvia Federici y a Angela Davis hablando de trabajadoras sexuales. Se ponen muchas veces las voces de prostitutas que están encabezando este negocio porque están vinculadas a los entornos de los proxenetas, pero sin embargo se deja muy poca voz a mujeres que han sido víctimas de trata y que ellas han ejercido la prostitución totalmente coaccionadas, que tienen un discurso que representa al 90% lo que es el negocio de la prostitución y sin embargo no se les da voz. Y eso al final termina determinando el enfoque de todo el reportaje. Nos encontramos incluso en medios que se denominan de izquierdas, de forma constante este tipo de titulares en los que se habla de trabajo sexual, en las que se nos tacha a las feministas radicales de censura, como por ejemplo se vincula que la prostituta solamente puede tener éxito a través de un sindicato, que ya sabéis cuál fue la resolución de la sentencia, como ese uso de la palabra empoderada de forma tan perversa que el uso, me refiero de nuevo, del empoderamiento, va en torno a asumir la conquista de nuestros derechos, no de aceptar las imposiciones y las expectativas de la dominación masculina, y cómo al final se produce una ausencia, insisto, total, del sistema prostituyente dentro de ese análisis, por eso es mucho más fácil recurrir al mito de la libertad, de la supuesta libertad, del mito de la libertad de elección. Es mucho más fácil eso porque es automático en la prensa, en los medios de comunicación, se refuerza el estereotipo, en lugar de investigar y de mostrar que hay un sistema, que hay una red criminal, que hay una cuestión de género, que hay una demanda que
hace que haya que poner el foco en los puteros y los proxenetas, que haya un contexto de feminización de la pobreza, y por lo tanto eso anula esa libertad. Y vemos cómo esto se naturaliza desde la política, porque, por ejemplo, en Andalucía vimos hace unos meses en el Parlamento andaluz una diputada de izquierdas que llevó una camiseta, no recuerdo la frase en concreta, pero sé que iba en contra, utilizando el concepto de TERF, y sin embargo no he visto nunca ninguna diputada de esos partidos de izquierdas subir a un Parlamento con una camiseta que pusiera un mensaje crítico contra puteros o proxenetas, ¿no? Todo eso suma, porque al final ese titular, o sea, eso fue titular, esa camiseta que llevaba la palabra TERF se convirtió en un titular, circuló por las redes sociales y fue noticia. ¿Qué capacidad de poder tendríamos para ir rompiendo ese discurso de la libertad de elección si esas políticas subieran con camisetas, con ese tipo de mensajes, ¿no? Cada vez que van, por ejemplo, en este caso, a un parlamento? Yo creo que todo eso hay que reflexionarlo también. Y por otro lado, ¿cómo se contempla esa libertad falsa en el tema de los vientres de alquiler? ¿Cómo, por ejemplo, se ofrece, por un lado, titulares altruistas, es decir, las mujeres que se ofrecen como madres subrogantes sin cobrar? ¿Cómo, de forma constante, cuando se maneja ese discurso de que las mujeres no cobran y que lo hacen, pues de la misma manera que te donan un órgano que no tiene absolutamente nada que ver el procedimiento, como por ejemplo al final terminan por mostrar titulares que se contradicen? Por ejemplo, recuerdo que este titular iba acompañado de otro titular en las redes sociales que era el que ella lo hacía porque le apetecía, y sin embargo al final no necesito el dinero, pero lo quería para pagar un piso. Bueno, ¿cómo se paga el piso? Con dinero. O sea, realmente accedes a ser vientre de alquiler porque estás en ese entorno de pobreza. Si no, no darías ese paso. Y como al final, sobre todo en el tema del vientre de alquiler, estas mujeres terminan siendo invisibles, porque fijaros, por ejemplo, en este otro titular, cómo se habla, terminó, acabó con el vientre de alquiler en urgencias. O sea, no, ni siquiera se menciona el concepto mujer, somos vientres, de forma literal. Y además, el constante bombardeo, no solamente en medios escritos, sino también en televisión, de vender este tema desde el punto de vista dulce de la maternidad conseguida, de la maternidad anhelada, mostrándonos incluso a los bebés, es decir, todo ese discurso que permita vincularse más a lo emocional en lugar del análisis profundo que llevaría o que tendría que hacerse, ¿no? Y quería terminar con esta reflexión que escribí en un artículo sobre el tema de la cosificación precisamente. Porque es muy habitual cuando afrontamos este discurso de la cosificación que nos digan pues ese mito de la libre elección y que nosotras mismas queremos y que el feminismo está imponiendo o criticando a las mujeres que optan por ello. Y yo reflejé en aquel artículo que solamente el feminismo ni te va a prohibir ni te va a perseguir pues que te maquilles o que te pongas tacones o que no hagas ejercicio. Que en verdad lo único que hace el feminismo es pensar, es preguntar y es replantear. Asumir que es una cuestión de mandatos de género, que es lo que nos ha influido a todas, y que estas feministas están amargadas porque son una panda de feas y es uno de los discursos más habituales, ¿no?, con el que nos encontramos. Pero que al fondo lo que tenemos que conseguir es no fustigarnos, pues si un día no nos podemos depilar, no fustigarnos si no queremos depilarnos, porque aunque nos digan de que la norma es que sí, no pasa nada si ocurre todo lo contrario, y reconocer que gran parte de esas reacciones que tenemos corresponden a un negocio sobre nuestros propios cuerpos y sobre por qué nosotras mismas nos vemos mejor así, porque ese es el discurso social de aceptación que se ha ido vendiendo lamentablemente a lo largo de los siglos, y que el problema de todo esto es que nos vendieron todo como liberador cuando la libertad de la mujer, insisto, está en sus derechos y no en la imagen que se espera de nosotras. Y recuerdo, para terminar, una frase que dijo un día una política y a la que yo le di la vuelta, y es decir que precisamente donde hay feminismo es donde sí se produce más libertad y no al revés. No sé si he sido muy rápido, pero bueno, quería sintetizar todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Moitas gracias, Ana. Moi ben, verás, xa estamos
para finalizar a xornada, pero sí que me gustaría coñecer a túa opinión acerca da parecida pregunta que lle fixen tamén a Yolanda, non? Pero quizáis aproveitando que ti es bueno, que tú estás en un medio televisivo público, además, con lo cual se podría entender que tiene mayor responsabilidad en lo que se refiere al cumplimiento, ¿no?, del marco ético comunicativo. ¿Tú con qué obstáculos, qué barreras crees tú, por tu experiencia, que se están encontrando muchas de las profesionales que están precisamente trabajando en medios públicos a la hora de aplicarlo, como tú bien has dicho, medidas que están contempladas en las propias leyes y normativas contra la violencia de género y que, sin embargo, en ese marco de los medios de comunicación, pues es complicado, es muy complejo hacerlo cumplir? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, eso es obvio, ¿no? Que es complicado, pero no solamente, o sea, tanto las empresas periodísticas privadas como públicas nos encontramos la misma situación y de forma constante. Por ejemplo, también tengo muchas compañeras que trabajan en revistas de belleza, en lo que se consideran como revistas femeninas, y que continuamente se ven imposibilitadas en derribar determinados estereotipos porque precisamente no se aceptan, ¿no? Cuando ofreces un discurso alternativo, cuesta mucho tiempo que se termine aceptando. Por otro lado, incluso me gustaría ir un poco más allá. Por ejemplo, cuando me estás hablando del ente público, hay un grupo de mujeres, el grupo de mujeres de Radio Televisión Española, que surgió a partir de aquel 8M. Sí. Y bueno, dentro de ese grupo yo tengo compañeras, que hubo una que, bueno, me dijo algo que yo además repito muchas veces, no solamente por esta situación, sino con otros tipos de asociaciones y reuniones de mujeres, porque incluso dentro de ese grupo hay una disparidad de criterios en torno al tratamiento de temas claves, como por ejemplo puede ser el tema de la prostitución o los vientres de alquiler. Y ahí, esa compañera, un día hablando con ella, me dijo: es que bueno, el grupo de mujeres de radiotelevisión existe, pero es un grupo de mujeres, no un grupo de mujeres feministas. Es... Y claro, cuando tú te defines como a lo mejor un lobby de presión dentro de tu empresa, sí, sí, pero dentro de ese lobby de presión no se articula desde el punto de vista feminista, pues bueno, al final todavía se complica mucho más la situación, porque al final donde tú crees encontrar una parte aliada, te encuentras que al final se termina reforzando justamente lo contrario, ¿no? Lo que tú quieres combatir. Y la verdad que esto, lamentablemente, no es algo que vaya a hacerse de forma automática, por eso es interesante siempre este tipo de ciclos en los que tenemos que reincidir en este tipo de discursos, en este tipo de enfoques críticos, en este tipo de reflexión, porque si no, realmente vamos muy mal. Yo me encuentro en situaciones entre la espada y la pared en la que muchas veces en la tertulia termino diciendo determinadas reflexiones, diciendo eso es machismo, y me mira toda la mesa como si yo fuera idiota. Y claro, te encuentras en esa circunstancia en la que dices, ¿cómo en 20 segundos termino diciéndoles que los que están equivocados son los demás y que yo soy la que tengo la razón? Y no se puede, porque en esos 20 segundos tú no puedes cambiar una construcción mental en la que está reforzada esa creencia. Entonces es algo en lo que tenemos que ir trabajando, pero insisto, a largo plazo. No, muchas gracias, Ana, porque lo que es interesante es poder escuchar precisamente desde las personas que estáis en esos espacios, para que todas las demás también seamos conocedoras de que en todos los espacios hay luchas internas, que se lo digan también a las políticas, no miro hacia a nadie, pero también hay luchas internas con estos temas de igualdad, por mucho que normativamente tengamos sí, podemos apelar a la normativa, pero desgraciadamente aún hay mucho camino por hacer. Pero bueno, retomando lo que decía Carmen al principio de la jornada, ¿no?, hasta que no empecemos a observar o a confrontar esta problemática desde un punto de vista de salud pública, que quizás ese sea el enfoque, ¿no?, bueno, y derechos humanos, pues a lo mejor seguimos dando ruedas de molino, ¿no?, dándole vueltas. Muchas gracias, Ana. Gracias. Muchísimas gracias por tu intervención. No sé si alguien
Tenemos la oportunidad de escuchar para despedir esta jornada, si quieren, si tienen a bien hacer algún tipo de observación, consulta, saludo para terminar la jornada. Creo que nos está siguiendo. Rosa, creo que estás aquí con nosotras, ¿no? Y Carmen también, no sé si Yolanda. Bueno, podríamos hacer un saludo final, algo de que infunda un poco de buenos sentimientos, buena energía, ¿no? Para terminar la jornada. Si alguien quiere decir algo, pues que pida la palabra. No sé, Carmen, tú ahora te estamos viendo, te interpelo porque te estoy viendo, ¿eh? No. Bueno, decir que para mí ha sido un placer enorme escuchar a mis compañeras de mesa, ha sido un honor estar con ellas y hacer mi pequeña aportación, ¿no? Porque siempre que las escucho, la verdad es que siempre aprendo, siempre saco algo nuevo y siempre completa mi punto de vista. Entonces, agradeceros la organización de estas jornadas, agradecer a todas las personas que están aquí a esta hora y que han estado toda la mañana, pues su presencia en la jornada y bueno, estoy feliz de haber estado en la Escuela de Igualdad. Daros las gracias, no tengo más que decir. Muchas gracias, Carmen. Rosa, bueno, vamos a seguir ya el planning de la jornada, si te parece. Sí. Bueno, yo, al igual que Carmen, quiero agradecer a la Diputación, a Carmela, la organización de estas jornadas. Me han parecido particularmente buenas y me han parecido además particularmente entretenidas. Habéis tenido un criterio, no lo digo por mí, habéis tenido un criterio estupendo a la hora de elegir a las personas que han participado, porque además a veces las jornadas se hacen un poco pesadas, se hacen largas. A mí se me ha pasado como en un segundo. De hecho, he pensado, voy a trabajar en algunas cosas así de este tipo, que son un poco técnicas, ¿no? con las manos, y no he podido hacer nada salvo concentrarme en escuchar. Y después, la otra cosa que quería decir es que las feministas, cuando participamos en jornadas, siempre hablamos de realidades que son opresivas para las mujeres. No podríamos hacer otra cosa. Existimos para eso. Primero para desvelarlas, teórica e ideológicamente, y después para combatirlas y lucharlas políticamente desde la sociedad civil y desde el poder político. Entonces, siempre que hacemos reflexiones feministas, casi siempre suelen tener a veces incluso tonos un poco apocalípticos, y la verdad es que el tiempo no es para menos. Pero si bien los análisis que hacemos yo creo que son acertados, y particularmente los que hemos hecho hoy con los que me identifico completamente, yo creo que también no tenemos que olvidarnos de otra cosa, y es que la historia no está escrita. La historia la escribimos los individuos que habitamos los lugares en los que vivimos, por supuesto que mediadas por muchas estructuras de poder. Pero en última instancia, la historia no está escrita, la historia está abierta y la lucha feminista probablemente produzca giros que aún ahora nos parecen difíciles de entrever, pero que seguramente se van a producir. Muchas gracias Rosa, por esta... Bueno, esto sí que es un oxígeno de optimismo y de movilización. No sé si Yolanda o Ana quieren intervenir para finalizar la jornada y cerramos con Carmela enseguida. Ana. No sé si Yolanda aquí va antes. Sí, pero creo que no la veo, no sé si... No está conectada ya, lo siento. Bueno, yo solamente... Le damos un cordial saludo desde aquí. Yo solamente, vamos, muy breve porque ya las horas son las que son, bueno, agradecer sobre todo a Diputación, a Carmela por pensar en nosotras. Yo la verdad que cuando vi el programa aluciné, sobre todo por mantener vivas este tipo de jornadas en unas circunstancias como las actuales, donde precisamente la pandemia está contribuyendo a ir dando marchos hacia atrás en muchas conquistas de los derechos de las mujeres, donde precisamente tenemos que reforzar aún más el pensamiento feminista para que ese retroceso de derechos no se produzca más. Y por eso insisto, ¿no?, en esta valentía también de seguir manteniendo este tipo de jornadas, de no dejar de margen nuestro pensamiento y en cierta medida de seguir permaneciendo y creando red
que es lo que sostiene que el movimiento feminista siga hacia adelante. Yo creo que estamos en un momento muy, muy crítico en el que yo... Mira que ha habido momentos duros dentro del feminismo, pero no sé, yo creo que ahora estamos en un momento en el que hay una división interna brutal, y reforzar determinados planteamientos del feminismo que siempre han estado ahí y recordar precisamente la genealogía feminista, yo creo que es fundamental más en estos tiempos que corren. Así que muchas gracias por vuestro esfuerzo. Muy bien, muchas gracias, Ana. Voy a pasar la palabra a Carmela, no sin antes recordar lo que ha dicho Rosa, la historia no está escrita. Pues sí. Escucha, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, pues repito, decía que, igual que decía Rosa y que repetía Silvia, la historia no está escrita y tenemos la suerte que mujeres como vosotras, como Ana Bernal Treviño, como Rosa Cobo, como Carmen Delgado, como Yolanda Domínguez, escribís otra historia. La historia de más de la mitad de la humanidad, de nosotras las mujeres. Por eso yo considero que sois imprescindibles, y así empezaba la inauguración de estas jornadas, en las que yo les decía a todas las personas que están participando que vosotras erais pensadoras, erais mujeres que a través del análisis, de los datos reales, cotejados, de la verdad, a través de la investigación y a través de planteamiento de un sistema humano diferente, donde la mitad de la población pueda acceder a todo, a la mitad de todo, porque nos corresponde todo, pues sois capaces, ¿no?, de introducir esas reflexiones necesarias en la sociedad. Cada vez que hay jornadas así, queridas hermanas, amigas, compañeras del feminismo, feministas, yo tengo un doble sentimiento. La rabia se me multiplica, me indigno mucho, pero al mismo tiempo me lleno de la energía que da la razón. La energía y el poder que da la razón. Cuando vosotras exponéis vuestros análisis a través de vuestras ponencias, cuando proponéis que cómo podemos salir de esta situación absolutamente injusta e intolerable, pues también nos dais mucho poder, nos empoderáis. Nos empoderáis a las mujeres que creemos que hay que reescribir esta historia falsa que ha construido un mundo falso donde nosotras no contamos. Y también coincido con Rosa Cobo en que las ponencias han sido extraordinarias, de muchísima capacidad intelectual, con unos análisis muy profundos que se basan en el feminismo radical, que es el feminismo histórico del que nosotras somos herederas, y por lo tanto sí que es cierto que ha sido una jornada que ha aportado mucho, ¿no? A mí me gustaría también decirle al conjunto de la sociedad, estas mujeres, estas cuatro ponentes que hemos tenido hoy, son personas muy valientes, que cada día se tienen que enfrentar a multitud de ataques irracionales por defender la justicia, la igualdad y un mundo en que el conjunto de la sociedad sería mucho más feliz. Nosotras, desde luego, porque claro, siendo dominada es imposible poder alcanzar ningún tipo de felicidad,
pero para ellos, que han sido educados en la dominación también, y son muy valientes, ataques continuados, terribles, injustificados. Así que yo os pido que sigáis siendo valientes, porque necesitamos a que sigáis, ¿no?, con esta lucha tan potente que realizáis, ¿no? El poder patriarcal, además, en este momento está promoviendo el individualismo. Lo individual es lo que importa. Entonces, cada uno puede decir y elegir y planificar, y no, claro, le interesa al patriarcado. A las mujeres para nada nos interesa el individualismo. A las mujeres nos interesa el bien común, nos interesa lo colectivo, nos interesa lo público. Y por lo tanto también tenemos que luchar contra ese individualismo que también ha llegado a colectivos que hoy dicen defender el feminismo cuando lo que defienden, y muchas veces ni siquiera son conscientes de que lo hacen, es defender los valores del patriarcado, los de siempre, sin ninguna conciencia. Incluso mujeres que desde el mundo de la política dicen defender la igualdad, defienden esos postulados del individualismo y no de lo colectivo. Y las mujeres somos la mitad de la población y por lo tanto tenemos que hablar de los derechos de la mitad de la población. Y hoy aquí se han dado datos clarísimos, son datos, es la verdad, que la verdad va ligada a la decencia del discurso. No hay discurso decente si no hay verdad. Y en lo que vosotras hoy habéis planificado hay verdad. Desde luego, repito, hay los valores del feminismo que nosotras heredamos y que ahora seguimos construyendo. Y yo quiero que finalice, aunque sea muy brevemente, tiene que ser muy brevemente, porque aparte Anaís tiene ahora una entrevista y se tiene que ir, porque claro, también las mujeres del feminismo no paramos de trabajar. A mi lado tengo a Victoria Alonso, que no pudo estar aquí sentada todo el rato por aquello de que tenemos que estar separadas, pero bueno, estamos separadas, tenemos mascarilla y demás. Ella es la nueva diputada delegada de Igualdad, porque Isaura Belairas pues ahora es diputada autonómica, ¿no?, y ha sido una de las mujeres que ha construido el área de Igualdad de la Diputación de Pontevedra, y ella, que es una mujer joven, pues coge ahora el reemplazo de llevar el área de igualdad, y yo soy de las que cree que todas las mujeres tenemos que hablar con nuestra voz, así que yo quiero que finalice ella hablando con su voz, con una voz de una mujer que es una nueva heredera del feminismo. A vosotras daros las gracias, deciros que espero que nos podamos ver, porque es verdad que estas jornadas telemáticas pues son muy potentes, nos permiten no dejar de hablar de feminismo, de la igualdad, de los derechos de las mujeres, que es fundamental, pero también es cierto que la proximidad, la cercanía, también nos permite esa creación de redes desde el afecto, que es tan importante. Yo estoy deseando poder volver a abrazaros y poder hablar desde la cercanía, así que yo espero que las próximas jornadas puedan ser presenciales y poder tener esa proximidad. De verdad, miles de gracias, sois imprescindibles. Y nosotras en la Diputación de Pontevedra os seguimos habitualmente para nuestra toma de decisiones, porque aportáis para poder hacer muchas actividades que hacemos y que las hagamos desde el feminismo, ¿no?, y que no entremos en debates falsos que hoy estamos viviendo en exceso y que a mí me preocupa muy particularmente, pero de eso hablaremos también en otras jornadas. Así que, Vicky, te toca cerrar. Bueno, moitas gracias a todas as participantes, as ponentes, moitas gracias a presidenta da Deputación, a Carmela, por ser abanderada desta loita na provincia, por facer que a igualdade na provincia de Pontevedra sexa unha realidade, porque iso é gracias a ti. Hoxe máis que nunca, nunha época na que a crise sanitaria pois nos está obrigando a dar un retroceso a moitas mulleres, temos que entender a importancia de que isto ten que ser unha loita real, que temos que estar unidas, que temos que plantarlle cara ao machismo, que temos que plantarlle cara á violencia de xénero, que teñen que mudar as cousas, que a sociedade ten que mudar, que ten que erradicar na educación das rapazas e dos rapaces, por iso que é unha loita diaria, que como fai a presidenta da Deputación, cada día le vale a cabo. Así que moitas gracias a todos. Teño aquí unha bolsa.
sea, con un montón de agasallos, de regalos, que os la vamos a enviar a cada una de vosotras. Entre otros, los libros sobre la historia de María Viñals, que lleva a esta escuela su nombre, una mujer de principios del 20, feminista, progresista, luchadora, avanzada, que fue silenciada, negada y ocultada, y que hoy esta escuela ha vuelto a traer a la vida porque es una gran referente. Así que os mandaremos esta bolsa llena de regalos, que son regalos de la igualdad y para la igualdad. De verdad, miles de gracias. Seguimos, avanzamos y caminamos. Y Silvia, miles de gracias, porque no podíamos tener mejor moderadora que tú. Has sido una moderadora de matrícula de honor. Muchas gracias.